Hola María Hernández, bienvenida hermosa, gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo amaneciste, María? Bonito día lleno de bendiciones, bienvenida. Yo te leo, pero... Bonito día lleno de bendiciones, María. Gracias por estar aquí, María. María dice, hola, linda tarde, bendiciones. Gracias, mi reina, igualmente para ti y toda tu familia. Bendiciones. María dice, bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. Excelente, bien, ¿verdad? Con ese dolor aquí en la garganta todavía, ¿verdad? Pero bueno, pero bien, bien, gracias a Dios. ¿Verdad? Después que hay vida y salud, todo está bien. Eso sí. Gracias, gracias, María, gracias por estar aquí. Te voy a poner ahí arriba. Espérate, y entro por acá. Espérate que te quiero fijar y no me deja. ¿Qué tal tu día, María? ¿Qué andas haciendo, María? Andas bien potente como subiendo videos, ¿eh? Eso está bueno, eso está excelente, te felicito. Espérate que voy a buscar el canal porque me puse a hacerlo acostado ahí y no me deja fijarte, te iba a fijar ahí como viniste de primera, ¿verdad? Espérate un momentico ahí. Por eso es que no me gusta hacer, cuando uno hace el video con el teléfono acostado, no da muchas opciones, entonces me tengo que estar entrando desde aquí, del... Para estar fregando. Quédate ahí, ya te leo. ¿Por dónde voy? Peperoni dice María. Saludos, habla de resurgir. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias, gato feliz. Gracias, gracias, gracias. Dios te multiplique ese apoyo que me regala. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones. Gracias por ese apoyo que me regala. ¿Cómo está el gato? El gato dice, el gato feliz. Dice, saludos, Yare, saludos, gato feliz. Mira, ustedes si ven bien, a veces se va como el internet, o es que yo estoy... Mira que desaparecen las personas que están en el chat. Gracias, gracias, gatico, gracias por ese apoyo, que Dios te lo multiplique millones de veces, gatico. Gracias, gracias. Ahí. Espérate ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Con qué sí? ¿Cómo amaneciste, gato? Ah, te saliste de la casa. Ah, gracias, gato, gracias. El resurgir dice, estoy comprobando. No me deja hacer pagos esto. Ajá. Ah, bueno, 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 gracias. De todas maneras, no te preocupes. María dice, estoy acostada. Ay, sabroso, coraje en tu país. Ah. Sabroso que ahora es en tu país que estás acostadita y yo aquí.
Dice, estoy agotada, ando un poco agripada. Aquí son las 9 de la mañana. Ahí es temprano. Mira, ve, coge un limón, tiene gripa, coge un limón y pártelo así, por la mitad. Échale sal y te lo chupas así, ¿verdad? Y esa gripa se te desaparece, María. No te la dejes pegar, porque tú sabes que cuando uno deja que la gripa se le pegue a uno, para quitarla es un problema. Pero toma limón, limón con sal así, empata, lo chupas y ya. Te resurgir y dice, luego vuelvo. Gracias, gracias, gatico, gracias por ese apoyo, que Dios te lo multiplique millones de veces. Que tengas un bonito día lleno de bendiciones, gato. Gracias por ese apoyo, mi gato. Gracias, 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 gracias. Ay, santísimo. María dice, el pepperoni, hola, linda mañana. María dice, hola, Félix. Buenos días. Buenos días, buenos días, ¿verdad? El gato se salió de la casa hoy. Se salió de la casa a traerme, a tirarme un superchat el gato. Oiga, yo no sabía que los gatos tiraban superchat. Ya vieron, como vean un gato en la calle por ahí así, cójanselo, llévenselo para la casa, que los gatos tiran superchat. ¿Verdad? Vamos que vamos, el que no se tenga, vamos pasando el uno con el otro. ¿Verdad? ¿Por dónde voy? María dice, hola Feli, buenos días. Isidro dice, ya dejé el poderoso like. Hola Isidro, bienvenido, gracias por estar aquí, mi amigo, gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones, Isidro, ¿cómo amaneciste? Bienvenido. ¿Cómo está tu familia? Isidro dice, buenos días, Isidro, bienvenido. Ana dice, María dice, Cruz, hola, buenos días. Cruz dice, Isidro. Isidro dice, gato, saludos. Saludos, vamos que vamos, sí señor, bora que bore. Abrigado, joda, me duele la garganta. ¿Sabes que no? No iba a ser en vivo por eso, pero me duele esa garganta terrible. Ya no sé ni qué es lo que tengo. Joda. Luis Gilberto, hola Gilberto, bienvenido. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias por tu apoyo. Bonitos días llenos de bendiciones, chamo. ¿Cómo amaneciste? Bienvenido. Luis dice, saludos, Yareli. Buen día, ando de pasadita. ¿Qué andas haciendo? Arreglos musicales. ¿Y esa vaina? ¿Qué estás haciendo una canción? Joda, bacano. Gloria a Dios, no te preocupes, mi Luis, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo, ¿verdad? ¿Cómo sigue tu papá, Luis? ¿Cómo sigue tu papá? Cruz dice, María Hernández, saludos, bendiciones. Cruz dice, bien, gracias, abrazo. Igualmente, igualmente. Mira, ¿por qué no buscan la pistola? Pero no crean que es pistola de verdad, es una pistola de silicona. Hazme el favor. Cruz dice, bien, gracias, abrazo. María dice, lo voy a hacer porque si ando mal. Bueno, el limón con sal, échale bastante limón con sal. El limón con sal es bueno para eso, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo, María. El limón tiene mucho, tú sabes que el limón tiene mucha vitamina C. Eso es buenísimo, buenísimo para la gripa. Isidro dice, Luis, saludo. Vamos que vamos, para que borese, señores. El que no se tenga, pasen el uno con el otro, ¿verdad? Pasen. Bueno, aunque aquí casi la mayoría se tiene. David, yo ando aquí con ese güey madre gripa, ¿sabes? Que gripa, pues ya se me pegó lo de María. Joda, con ese güey madre dolor aquí. Joda, me coge todo esto, ya yo no sé ni qué hacer. Joda. Piedad, esa vaina sí me tiene barrilete. Mírale, ahora, por eso ahora cuando puedo coger el computador y es que voy a apoyo, ¿verdad? Ya casi no cojo el teléfono, ¿sabes por qué? Joda, porque me duele el teléfono, me cansa mucho esta vaina, ¿verdad? Voy a ver si me consigo una mesita, ¿verdad? Por esta cibe, tú sabes, que yo ahora como me adelgacé mucho. Como me adelgacé mucho, Luis. La cabeza me quedó como más grande. ¿Verdad? Y como que me pesa mucho. Y cada vez que cierro, que forzo esto para acá abajo, joda, me duele esta vaina aquí, se me cansa terrible. ¿Verdad? Y no puedo, marca, ya no lo soporto, por más que a veces me meta así. Por eso. Este el lunes no hice en vivo. Yo no voy a hacer en vivo, así que todos los días, porque esa vaina sí me está fregando mucho. Luis dice, Isidro dice, Luis, saludo. Isidro dice, algo parecido, mira, sigue regular ahorita, lo voy a llamar. Sigue regular, lo voy a llamar, ajá, a tu papá, a todos, te voy a decir algo, al WhatsApp. Bueno, no te preocupes, Luis, no te preocupes. Espero que tu papá se mejore, ¿verdad? Y que le vaya bien. Que Dios lo saque con bien, Luis. Porque tú sabes que la familia de uno es lo más importante para uno, Luis. Eso sí. Luis dice, saludos, amigo Cruz.
Carmen, hola mi Carmen hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí mi reina, gracias por su apoyo. Bonito día lleno de bendiciones mi Carmen, tenía rato que no venía por mi canal, ¿verdad? Porque hace como 2 meses que cambié la llave. Oh. Ah. I found the silicone, the you know, caliente, but I don't know where the pistola. I'll check downstairs, brother. Somewhere. You don't see? There was somewhere. No, yo no he visto. Because if it's arriba, no, pues, tiene que tenerla por ahí o algo. Bajía, ¿no? Dame un poquito de agua. Ah. Yeah, ¿no? Acá no. Yo no toco eso ahí. Ma, oh. Carmen dice, hola Yareli, hola mi Carmen hermosa, gracias por estar aquí, mi reina. No se me vaya, que usted sabe que yo no le quité la llave hace como 2 meses, pero como no había vuelto, por eso no tiene llavecita, porque ya se la puse, mi Carmen. Vuelve, como dice la canción, vuelve, yeah, vuelve. Ay, no. Ay, santísimo. Ay, santísimo, me duele la cabeza. ¿Por dónde voy? Luis dice, María Hernández, saludo. María dice, Carmen, hola. Linda mañana. Luis dice, que vaina mi niña. Joder, Luis, yo no soy. Esa vaina sí me tiene barro. Me da eso, esta parte de aquí. ¿Sabes que me voy a tener? Sí, todo es ok. Maybe put off. ¿Sabes que me voy a tener que poner? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes cuando los pollos se parten una pata o los perros, verdad? Le ponen una tabla así en la pata. Tú sabes, ¿verdad? Que los cogen así cuando no tienen para llevarlos al veterinario. Así le ponen una. Así me voy a poner una tabla aquí para no bajar esto aquí. Mira, tengo el cuello ese que mi pareja me compró. Tú sabes. Me compró el cuello eso, pero ese cuello, wow, me cansa mucho. Me cansa demasiado porque es que de esta parte aquí yo necesito que solamente sea aquí adelante para que yo no baje esta vaina aquí. Porque esta vaina se me tiene. ¿Y tú para dónde vas? ¿Y tú para dónde vas? Tienes que plantar from the bajo porque. ¿Verdad? Y eso sí me tiene terrible, ¿no? ¿Verdad? I want to measure something in the bushes. Where are the bushes? I don't know where they corta. Madera. I need to measure that concreto. ¿Y tú te vas a llevar tu celular? Yes. Empréstamelo. Muchas gracias, señor. Ya lo leo, parense ahí. ¿Con qué, Silvi? Entonces voy a ver para ver. Joder, si me consigo una mesita, ¿verdad? Por lo menos que me quede como de este alto. ¿Verdad? Para poner los videos. Y mientras use el computador, porque cuando pongo el computador, como no tengo una mesa aquí, como no tengo una mesita aquí, joder, me toca que echar la cabeza y ese es el problema, que esta vaina me jode, ¿sabes qué? Y eso, me coge esta vaina aquí, hasta el cerebro me lo coge. O sea, pero yo no sé por qué. Pero es la posición donde yo uso el cerebro, porque ya como llevo mucho tiempo, está usando siempre eso. ¿Verdad? Ya me va a tocar un buen rato para estabilizarme el cuello. ¿Por dónde voy? Espérense ahí. Ahora sí. Vamos a ver por dónde voy. Luis dice, saludos, amigo Gurú. Carmen dice, hola, Yareli. María dice, Luis Gilberto. Vaya, casi no veo. Luis Gilberto, saludos. Cruz dice, Carmen, saludos. Luis dice, María Hernández, saludos. María dice, Carmen, hola, linda mañana. Luis dice, qué vaina, mi niña. Hola, terrible. Cruz dice, bueno, pueden. Cruz dice, cuando puedan, pasen a ver un short que subí. Bueno, vamos a ver este señor enseguida para ver. ¿Verdad? Los que tengan video, los que tengan, avisen enseguida que yo solo veo. Aquí mismo. Vamos a ver a Isidro. ¿Verdad? Mira, ve cuando bajo así, estoy así. O sea, se me ponen las orejas calientes. Las orejas se me ponen calientes. Y esta vaina me da como. Pero yo no sé qué es lo que pasa. Pero bueno. Solo Dios sabe. Ese. ¿Cuál es el short, Isidro? Vamos a ver el short al amigo Isidro. ¿Verdad? Hay que colaborarnos. Ustedes saben que todos necesitamos aquí de todos. Aquí nadie crece solito. Todos necesitamos, aunque sea para que nos vengan a visitar. María dice, Cruz, claro que sí. Cruz dice, gracias. Carmen dice, ni usted ha venido al mío. Pero no se preocupe. No es que uno no se olvide.
El tiempo no alcanza a llegar a todo. Claro, 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 mi hermosa, yo no le estoy reclamando, no pelee conmigo, por favor. Usted sabe que yo le tengo mucho aprecio a usted, ¿verdad? Claro, claro, yo sé que no es el suyo, pero es que usted sabe que ahora que yo me vine para acá, para Polonia, aquí es una hora más tarde allá donde yo vivía. Y sabe que nada más cuando mi pareja dice que se pone a tomar cervecita, Carmen, es que me quedo hasta tarde. De resto, me tengo que acostarme temprano, porque usted sabe, cuando uno tiene marido, bueno, seré yo, ¿verdad? Porque no joda, hay amigas que se quedan hasta tarde y el marido no le dice nada, el mío sí jode. Carmen dice, yo dije, también se me fue Millarelli. No, 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 mi Carmen, usted sabe que ahí yo estoy, ¿verdad? A veces yo le veo sus videitos, no se preocupe que yo no voy, pero yo sí le veo sus videitos. O yo le veo sus videitos, no se preocupe que yo le aparezco. ¿Verdad? Lo que pasa es que usted sabe que acá es la diferencia de hora, Carmen, ¿verdad? Que aquí le llevo como 2-7 horas a usted ya de diferencia, y aquí es de noche. Moni, hola Moni, hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, mi reina. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amanecieron, mi gente? Bienvenida. Experiencia ahí. Aquí está Isidro puliendo una escalera. ¿Verdad? Los que puedan, pásenle a Isidro, ¿verdad? Ustedes saben que una vitica es una vitica, le ayuda. Eso, cuando uno, miren, cuando uno le regala una vista a un amigo, ¿verdad? Le mira sus videos. Uno ayuda a que el algoritmo de YouTube se active a esos canales. Por eso siempre es bueno visitar a los amigos, ¿verdad? No se van a hacer todos al mismo día, pero sí con calmita se puede hacer. Visitar a los amigos, que eso ayuda mucho. ¿Verdad? Entre más se mire el video, más lo recomienda. Por eso hay que ayudar a ver los videos de los amigos. Puta, esta niña sí me duele. Por eso no quería hacer en vivo. Porque cuando paso mucho con la cabeza calla, se me cansa la cabeza. Carmen dice, yo de repente caigo como paracaídas. No me olvido, llego a videos también. Claro, claro, mi Carmen hermosa, yo sé que usted también mira mi video. No se preocupe que yo eso sí lo sé, ¿verdad? Yo por eso también voy a aprender. Usted enseguida le devuelvo su video. A mí todo el que me mira mi video, yo enseguida le devuelvo, ¿verdad? Los videitos. Cruz dice, Moni, fácil, un saludo. Moni dice, hola. Hola, hola, saludos a todo el chat. Bello y bendecido día. Amén, bendiciones, mi reina. Bendecido día para ti, para toda tu familia. Proyecto Suki. Hola, mi Suki hermosa, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones, Suki. ¿Cómo amaneciste? No se olviden dejarme esos likes, que son gratis. Suki dice, bendiciones para todos, amén, mi reina, mi viaje, hola, mi viaje, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Bonito día lleno de bendiciones, mi viaje, ¿cómo amaneció? Bienvenida. Viaje dice, Yareli, saludo, Yareli. Así que Yareli, mi viaje, saludo. Cruz dice, mi viaje, mi recuerdo, saludo. Proyecto dice, saludo, mi viaje. Mi viaje dice, Yareli, tu canal cumple un año hoy. Sí, hoy cumplo. Y yo, ¿usted cómo sabe? Ni yo sabía eso, mi viaje. ¿Y usted por qué sabe eso? Yo no sabía que mi canal cumplía un año hoy. ¿Usted cómo sabe eso? Yo no sabía. Oiga, ¿cómo estamos? Hoy estamos a 26 de marzo. Ay, yo no sabía eso. ¿Usted dónde averiguó eso? Ay, gracias, mi viaje. Gracias por estar pendiente de mi cosa. Por eso que yo a usted la quiero. Por eso es que mejor dicho. Gracias por decírmelo. Yo ni sabía, si usted no me lo dice, yo no me entero. ¿En serio? Isidro dice, Suki, hola, mi viaje dice, proyecto Suki, saludos. Mi viaje dice, Cruz, Isidro, saludos. Isidro dice, bravo. gracias, mi viaje dice, Johnny. Moni, saludos. Mi viaje dice, Carmen, saludos. Moni dice, mi viaje y mi recuerdo. Bonito día, bendiciones. Carmen dice, yo soy chistosita. No se preocupe, que usted sabe que yo te la estimo mucho también. Usted fue uno de mis primeros apoyos cuando yo entré al canal, cuando trabajaba mi canal, ¿verdad? Usted y su hermana fueron el primer canal que yo visité. Usted y su hermana Yoyi, cuando esa era la Yoyita, ¿usted se acuerda? Ustedes fueron el primer canal que yo visité aquí a YouTube, el primerito. Eso sí, eso nunca se me olvida, ¿verdad? A mí me recomendó un muchacho en TikTok. Carmen dice, mi viaje, saludo, Isidro Emoji. Carmen dice, así es, Yareli. Llegar a ver los videos. Claro, claro, hay que visitarnos, mis amigos, hay que vernos, ¿verdad? Y veanlos completos, ustedes saben, si no los quieren ver, no los vean.
pero déjenlo que corra, que eso es un apoyo que le dan, ¿verdad? Un apoyo que le dan a los amigos y un apoyo para ustedes también, porque usted sabe que el que le den sus videos, otros, los otros también, al que usted le ve el video también se lo regresa. Bragado, hola Bragado, bienvenido, gracias por estar aquí, Bragado, gracias por tu apoyo, ñera con MC. Me quedé en el canalito este, ¿verdad? Ya pasa, vete tu chorro, Isidro. ¿Por dónde voy? Me voy a salir de este y voy a traer el otro canal. ¿Verdad que este no? Con este no puedo apoyar. Solamente es cuando voy a... Espérense, ya lo leo. Y Isidro dice, sí, Bragado dice, hola amiga, hola Bragado, ¿cómo amaneciste? Bienvenido, mi amigo. Gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. Bonito día lleno de bendiciones. Bragado dice, hola amiga Isidro. Oye, Carmen dice, estoy desayunando. No pude saludar uno por uno, pero un saludo con cariño. Gracias, mi Carmen hermosa, gracias por ese apoyo. Buen provecho a su desayunito. Eso sí, Santo dice, saludos amiga. Estoy en anuncios, gracias mi Santo hermosa, gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por ese apoyo que siempre me da. Gracias, mis amigos. Gracias a todos ustedes por siempre venirme a apoyar. Gracias por siempre dejarme sus likes. Mi vida dice, Yareli, tu canal se abrió el 26 de marzo del 2023. Ay, usted sí sabe, mira. Yo ni me acordaba de eso. Gracias, mi viaje. Gracias por siempre tenerme presente a mi vida. Gracias, gracias. Bueno, hoy tenemos un año. Yo ni sabía. Pero bueno, felicíteme porque no me felicitan. Felicíteme que hoy tengo un año. Ay, santísimo, gloria a Dios. Suki dice, saludos, Cruz Santo dice, saludos para todos los presentes. Estoy escuchando y cocinando. Gracias, gracias, mi santo hermosa, no te preocupes, mi reina, ¿verdad? Gracias, gracias, buen provecho. Viaje dice, Santo Romero, saludos. Carmen dice, sí me acuerdo, Yareli. Claro, mi reina, y no se me olvida eso. Así que no se preocupe que yo no lo he olvidado. O yo. Carmen dice, y lo importante, dejar pasar los anuncios. Claro, claro, eso sí, ahí si no se mira los anuncios, ¿por qué se va a mirar? Si los anuncios son los de la plática, ¿verdad? Como yo les digo, ¿verdad? Hay personas que dicen que, bueno, que ellos no miran videos largos. Hay personas que sí miramos los videos largos, ¿verdad? Los que tenemos YouTube y sabemos que lo que le beneficia eso a otros canales, los vemos, ¿verdad? No, o sea, a veces ustedes saben que sentarse un 20, 30 minutos, pero si no lo quieren ver, déjenlo correr, que él corra solo, ¿verdad? Que ustedes no le van a pagar impuesto al teléfono por dejarlo correr solo. Pueden dejarse correr solo los videos si no se quieren, ¿verdad? No es obligatorio, pero por lo tanto, una colaboración para los amigos, si sea que se dejen correr. Toñi dice, Yareli, saludos, amiga. Hola, mi Toñi hermosa, bienvenida. Gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por su apoyo. Bonito día lleno de bendiciones. Mira, a mí no me ven ustedes todo el tiempo, ¿verdad? Porque yo, no, la verdad que yo, ahora que tengo el computador este, que la niña casi no se lo estoy dejando usar estos días. Porque estaba estudiando, ¿verdad? Cojo y me meto y estoy aprovechando, ¿verdad? Y cogiendo y pasando donde los amigos. Por eso les digo, aprovechen ahora cuando yo tengo, ¿verdad? Las cuenticas que yo tengo de... Por eso estoy, tengo las cuenticas estas, ¿verdad? Con esas cuenticas yo también los voy a apoyar. No siempre va a ser necesario que yo vaya con mi cuenta. ¿Por qué? Porque somos muchos. Usted sabe que somos muchos, ¿verdad? Entonces, mientras yo veo un video con mi canal, puedo ver varios. Con la cuentica que tengo aquí, ¿verdad? Porque son diferentes. Y visitarlos a todos. No es que uno no los visite. Si se visita, si se puede visitar. Los que tengamos cuentica de apoyo, podemos hacer eso. Apoyar a los amigos con la cuentica de apoyo mientras tenemos el otro ocupado. ¿Verdad? Santo dice, like 14. Bendiciones, amiga Yareli. Gracias, mi santo hermosa. Gracias por ese like. Gracias por ese apoyo. O sea, se me está calentando la cara. Santísimo. Voy a tomar agua. Gracias, mi santo. Gracias por ese like, ¿verdad? Mi vida dice, feliciten a Yarel por el primer año de su canal. Y porque me monetizó antes del año. gloria a Dios, gracias, mi vida. Gracias, gracias. Gracias por ese apoyo, gracias. Gracias a todos mis amigos, ¿verdad? Porque ustedes saben que ustedes son una parte esencial de mi canal. Ustedes fueron los que me apoyaron. Sin su apoyo yo no hubiera podido, ¿verdad? Eso sí. Carmen dice, Toñi, saludos, hermosa, Toñi dice, Cruz dice, Toñi, peluquera, saludos. Carmen dice, Santo, saludos, hermosa. Toñi dice, Carmen, saludos, amiga, besito. Isidro dice, Santo, saludos. Toñi dice, Cruz, Isidro, saludos. Carmen, muy, gracias, mi Carmencita, gracias por ese pancito. Y ese cafecito sabroso.
Gloria dice, saludos, Yareli, amiguita. Hola, mi Gloria hermosa, bienvenida. Gracias por estar aquí, mi rey. Gracias por su apoyo. Bonito día de nuevo, bendiciones, Gloria. ¿Cómo amaneció? Bienvenida. Carmen dice, felicidades. Gracias, mi Carmen. Gracias por esas felicidades, mi reina. Así es que, sí, señor. Mi viaje dice, vamos, tírenle ese confeti a Yareli. Tírenme esos confeti. Gracias, gracias, mi viaje. Gracias, mis amigos, por ese apoyo. Que mi Dios les multiplique todo ese apoyo que siempre me regalan, ¿verdad? Cruz dice, Bragado Pesca, saludos, feliz día. Mi viaje, mucho. Cruz dice, Gloria, un saludo. León, oh, León, hello, hello, my friend. Thank you so much for coming. How are you, my friend? León dice, Yahoo. Doble, is, ya saben a qué. Gloria dice, Cruz Isidro, saludo. León dice, Yahoo. Thank you, my friend. No forget the like. ¿Verdad? Ya llevamos 18 likes, sí, señor. Así es que vamos con esos likes, no se los lleve. Carmen dice, yo cumplí año el 13 de marzo, mi Yareli. El 13 de marzo cumplió año. ¿Y cuánto cumplió mi Carmen? Y no hizo nada, no festejó nada. Ah, feliz cumpleaños, mi reina. Que Dios me la bendiga y me le dé muchos años más de vida, mi reina. Que Dios me la guarde de todo mal. ¿Verdad? No sabía, mi Carmencita, si usted no me dice el número entero, ¿verdad? Usted sabe que yo ando un poco de pita. Pero bueno, feliz cumpleaños, mi Carmen, de todo corazón. Eso sí, Bragado dice Ruiz Isidro. Cruz Isidro, hola. Isidro dice, León, hola, saludo. León dice, Yahoo. Y ese ya. Mi viaje dice, Yareli, yo tengo suerte que tengo seguidores que me ven los videos largos. Esos son los seguidores que quiero. Y estoy trabajando por más seguidores de videos largos. Gloria a Dios, mi viaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Así es que es verdad. Mira, no, las personas monten sus videitos largos, que siempre llega alguien que se los ve. Eso sí es verdad lo que dice mi viaje, ¿verdad? Hay personas que sí los ven, ¿verdad? Yo por eso voy a montar también, voy a seguir también montando mis videitos mientras pueda. Cuando no pueda largo, los monto cortico. Pero es mejor porque los videos largos dan más ganancia que los videos cortos, ¿verdad? Y si hay personas, de pronto ustedes se consiguen sus suscriptores en que más adelante les gusta su video, ¿verdad? Mientras uno está aprendiendo, uno no va a montar un video que dice, ¿verdad? Ay, esto es un video que no, como los de Mr. Bean. No. Cierto, pero más adelante probablemente, no como los de Mr. Bean, pero sí más bueno, con mejor calidad, ¿verdad? Entonces poquito a poco ahí se va aprendiendo. Eso sí, mi pía, usted tiene razón. Para que dice saludos a todos. Ana Lucía, hola Ana Lucía hermosa, bienvenida mi reina, gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo, bonito día lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste, Ana Lucía? Mi viaje dice, Ana Lucía, saludo. Santos emoji, Ana Lucía emoji. Carmen emoji, mi viaje dice, Bragado Pesca, saludo. Ana Lucía emoji, Cruz dice, Ana Lucía, saludo, bendiciones. Vamos que vamos, por que por sí, señores, abrigado. Carmen dice, no, mi hermosa, del canal cumpleaños. ¡Ajá! Ah, del canal, yo pensé, ¿y cuántos años tiene usted en el canal? Mi Carmen, ¿cuántos años tiene usted en el canal? Bueno, yo apenas cumplí un año, yo estoy bichecita todavía. ¿Verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Esperemos que sean muchos años, ¿verdad? Y entre más pasen los años, vayamos mejorando un poquitico. Usted sabe que al principio nada es perfecto, pero bueno, todo se puede, Ana Lucía. Muy. El Chucho dice, Yare, mi queridísima amiga. Ah, buenos días. ¿Cómo está? Amiga, no me caen tus notificaciones de en vivo. No te caen. A veces pasa así. A veces pasa así, ¿verdad? A veces pasa así cuando las notificaciones no me caen, ¿verdad? Uno tiene que buscar hasta, yo a veces busco hasta dos y tres veces para poder verlos en vivo. Cuando no me llegan las notificaciones, mira, hay gente que hace los en vivo y me llegan las notificaciones como a las 10 y pico de horas. ¿Y eso qué? ¿Verdad? No te preocupes, no te preocupes. Lo importante es que ya estás aquí. ¿Cómo amaneciste, Chucho? Bienvenido. Gracias por estar aquí, mi amigo. Gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones. Ana Lucía Moche. Cruz dice, Chucho, saludos, feliz día. El que no se tenga va a ser uno con el otro, ¿verdad? Pase, mi amigo. Pase, Ana Lucía Moche. Y Carmen dice, yo veo los videos largos y primero los anuncios. Más importante, claro, claro, eso sí. Ahí es que así se va. Los anuncios son lo primordial, ustedes saben, largos o cortos. Hay que ver los anuncios, porque eso es lo que le da el billuyo a uno, no mucho, pero sí le ayuda a uno, ¿verdad? A uno le ayuda. El Chucho dice, Santo Romero, saludo. Carmen dice, el Chucho, saludo. Carmen dice, 2 años. Tiene 2 años. Uy, pero usted está metida, usted va metida, ¿verdad? Usted va a tener 2 años, ya tiene bastantes suscriptores. Ana Lucía es muy. Mi viaje dice, el Chucho, saludos. El Chucho dice, Carmen, mucho gusto. ¿Qué tal está? Un placer. Santos emoji. ¿Verdad? Que no se tenga para hacer uno con el otro. Para hacer uno con el otro. Eso sí. Mi viaje dice,
A casi no me caen las notificaciones, pero esta sí me salió. Bueno, a veces pasa, ¿verdad? A veces no sé, de pronto será porque cuando vemos muchas personas en vivo al mismo tiempo, ¿verdad? O quién sabe, la verdad es que yo no sé, pero hay veces que pasa así. El Chucho dice, mi viaje. Un enorme placer saludarla, Ana Lucía Moy. Y Carmen dice, dejemos los likes, son gratis. Sí, señor, déjenme sus likes, son gratis. Ni a no, ¿verdad? Son gratis. Vamos con esos likes, mis amigos. Saben que ya no voy a hacer más esos en vivos así, parados. Esos en vivo para no los voy a hacer más. ¿Saben que esos en vivo? Les voy a decir que esos en vivo no dan ni ganancia. Bueno, a mí no me dan ganancia. Es mejor, yo prefiero hacer mis videos normales. Y si no me quieren recomendar, que no me recomienden, pero yo voy a hacer, cuando lo haga, lo voy a hacer normalito. Vea, tuve un en vivo, les voy a decir. Yo tuve un en vivo de 3.500 vistas. Y ese en vivo no me dio ni 5 centavos. Ustedes, porque, ¿verdad? No me dio ni 5 centavos ese en vivo. De 3.500 vistas. Y no me dio ni 5 centavos. Y según YouTube paga por vista. Y no me dio ni 5 centavos, me pagó. El en vivo ese, no voy a hacer más esa vaina. Yo voy a perder tiempo haciendo esa vaina. Ah, demora uno perdiendo un en vivo. 3 horas con 3.000 vistas. Oye, no le pago uno de 5 centavos. No. ¿Ah? Sopita, por favor. Te buscan everywhere. I don't know where it is. ¿Verdad? Y cuando uno hace los en vivo, vea, cuando yo pongo. Normalmente arriba es this. Cuando yo pongo los en vivo así parado, casi no me dan comerciales. Eso es lo. En cambio, ay, por eso que YouTube los manda así, los recomienda. Tienen vista, pero no te ponen casi comerciales, porque ese es embuste. Mira, una vez, yo a veces me he entrado. A la primera te ponen un comercial. Ya después no vuelve a entrar y no le ponen más comerciales. ¿Verdad? Así que los que estamos monetizados, no hagamos esos en vivo así porque no le pagan mucho. Bueno, a mí no me paga, yo no sé, ¿verdad? Probablemente a los otros sí, de pronto a mí no me paga, no sé por qué. Será porque de pronto las personas no están mucho tiempo. ¿Verdad? Porque si otros lo hacen es porque de pronto le pagan. Pero bueno, cada quien. A mí no me pagan nada. A mí no me dan ni 5 centavos esos videos. Ya no los voy a hacer así. Dice abracito a todos. Hola, mi tía hermosa, bienvenida. Gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones, como amaneciste. Mira, le gustan mis zapatos. Miren, es para el frío. ¿Verdad? Aunque sí. Díganme ustedes que hacen los videos así, ¿verdad? Parado. A ustedes sí le pagan más de 5 centavos un video. 20 centavos. Yo creo que el que más me pagó como 50 centavos. Ah, como 50 centavos. Como 50 centavos. Entonces YouTube, no es bobo, YouTube sabe qué hace. Lo único que le quita, porque así le ponen los anuncios a uno. Pero así con los shorts, no le ponen mucho anuncio a uno. Y entonces uno tiene muchas vistas, pero no le pagan, no le pagan. Entonces se imaginan 3.000 vistas en anuncio. Oh, da, imagínate tú. Y si te lo dice, una pregunta. Yo dije una palabra inadecuada. ¿Crees que afecte mi canal? Le dije en un en vivo. ¿El qué dijiste? ¿Qué dijiste, Isidro? Una palabra y yo le dije, ¿cuál palabra inadecuada? Uno dice, saludito, ya le dije, hermoso, saludito, ya. Hola, uno, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Bonito, lleno de bendiciones, uno, ¿cómo amaneciste? Gracias por esos likes, mis amigos, gracias por esos likes, llegaron potentes. Uy, me duele la garganta. Ana Lucía dice, Ara, saludo. Isidro dice, hola, uno, ¿cómo amaneciste? Bienvenido, uno, bonito día, lleno de bendiciones, uno. Cruz dice, tis, idea, Ara. Carmen dice, los videos parados. El teléfono no paga, solo da vista, pero te lo paga como un short. No, hombre, ni como un short, porque yo cogí 3.500 vistas en un envío. Y lo único que me pagó fueron 5 centavos. Y ahí, mire, hay en vivo que yo hice así. Y les digo que no me pagó nada. Nada, perdí el tiempo, como 2-3 horas ahí, y no me pagó nada, ni siquiera me refleja un centavo. No sé por qué, ¿verdad? Y no, es que decir porque los amigos siempre se quedan hablando conmigo ahí un rato, ¿verdad? No me pagó porque no le dio la gana. Te dice Ana Lucía, hola. Te dice Cruz Isidro, hola, Ana Santo Emoji. Te dice Carmen, saludo. Te dice Santo Romero, hola. Mi piada dice, lo que pasa con esos en vivo es que se pasa de un en vivo a otro y no salen anuncios. Y los anuncios son los que pagan. Claro, eso es lo que yo me estoy refiriendo.
porque eso es lo que me he estado dando cuenta, ¿verdad? No le pagan, entonces YouTube lo único que está haciendo es embolatarnos. YouTube nos está embolatando con eso y quiere recomendarnos. A mí que no me recomiendo si no me quiere recomendar, pero ya yo no pienso hacer mi video más así. Eso es una etapa. ¿Verdad? Por lo menos antes yo cogía un en vivo 60 centavos, 70, ¿verdad? Ahora, con 3.500 vistas, un beso me da ganas de llorar. Ni 5 centavos me pagó con 3.500 vistas. Uno de 1.000 y pico vistas. Usted puede creer, ni un centavo. Se lo voy a mostrar. Es que voy a cogerle, voy a tomar captura y los voy a poner en la comunidad para que vean. Bueno, yo no sé, será a mí, ¿verdad? De pronto a otros sí le paguen, pero joda, a mí no me pagan nada. Carmen dice, ahora saludo, mi viaje dice, ahora saludo. Ana Lucía, y John Marulanda. Hola, John Marulanda, bienvenido. Gracias por estar aquí, John. ¿Cómo amaneció? Bonito día lleno de bendiciones, John. Bienvenido. John dice, hola, morenita. Aquí presente. Gracias, gracias, John. ¿Dónde andaba metido? Bienvenido. ¿Cómo está, John? ¿Dónde estabas metido? Que no lo había visto. Sí, dice, yo también lo hago normal. Porque lo que quiero, recompartir con mis videos. Y de forma de short, no se puede. ¿Cómo así? Y lo que quiero es compartir con mis videos. Y de forma de short no se puede. No, esos shorts es una estafa. Esos videos en forma de short es una estafa, te lo estoy diciendo, mi amigo. Al único que beneficia es a YouTube. ¿Verdad? Lo pone a uno ver video. Tantas vistas y no le paga a uno nada. Hombre, santísimo. Ya dice Yareli, esos videos lo único que dan son suscriptores. Bueno, suscriptores sí, eso sí se lo digo, porque a mí los suscriptores me han subido gracias a eso. Pero no, si no me quiere dar suscriptores, para eso esos suscriptores los puedo conseguir todavía con los shorts, porque yo diario me monto los shorts. Pero suscriptores sí da, porque a mí me ha dado suscriptores, eso sí. Pero no joda, pero uno siempre quiere que le entre siquiera un centavito. Si dice, mi viaje, hola. Si dice John, Marulanda, hola. Ana Lucía dice, John, saludo. John dice, mi like 22, mi morenita. Gracias, mi John, gracias por ese like 22. Así es que yo le multiplique eso. Ay, esos likes, ¿verdad? Me duele esta vaina. Sí, me duele. Tengo esta vaina caliente, pero no sé por qué. Ay, santísimo. Carmen dice: a mí también un en vivo de 3.000 vistas me pagó 4 centavos. También. Imagínese usted 4 centavos. Un beso santísimo. No. Eso sí, como dice mi viaje. Para los suscriptores, sí, porque bastantes suscriptores que uno sí gana, así, ¿verdad? Joda, pero es que no aguanta. ¿Verdad? Usted sabe que uno para hace 3 horas ahí. Ah, 3 horas. Y no. 3 horas y no le da. Y no le da a uno ni siquiera. Joda, ni siquiera 50 centavos. Hombre santísimo. No, eso no está bueno. Sí, dice Yareli, no te ponen anuncio. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora no te viste anuncio. No, ahora sí. Pero en los shorts, nada más te ponen al principio. Al principio, cuando la gente entra, le ponen un anuncio. ¿Verdad? Porque yo a los amigos así, un solo anuncio le ponen. De ahí no le ponen más. No ponen más porque no lo ponen. Para que se lo ponga, tienen que entrar con cuentas diferentes. Porque como entras con la misma cuenta, no ves más anuncios. Eso sí. Chucho Mollito dice, jaja, sí, muy nice. Tu zapato. Gracias, mi tía hermosa, gracias. Si dice, espere, ahorita bajo. Ya, gracias, mi tía hermosa, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. John dice, mi perrito, bienvenido, perrito. ¿Cuál es su perrito, John? No lo sé, muy. Mi viaje dice, un short de 3.000 vistas puede pagar 20 centavos. Yo por eso tampoco hago mucho short. No, pero para montar un short, ¿verdad? Mira, para yo estar sentada aquí, ¿verdad? Si yo monto un video, del mismo video que yo monto, yo saco mi short. ¿Verdad? Entonces eso, para estar aquí sentado, así te dicen así nada, yo monto mi video. ¿Verdad? Hay uno que me han cogido 10.000 vistas, me han pagado hasta $1. ¿Verdad? Con 10.000 vistas me han pagado hasta $1. Los shorts. Entonces yo prefiero hacerlo, los shorts. ¿Verdad? Para no hacer nada, porque de todas maneras hay que estar moviendo el canal. Pero yo lo que digo es, 3 horas, está haciendo un en vivo. Vea si me va mejor haciendo short, montando short, que haciendo un video, un en vivo en short. Eso sí se lo digo. Yo prefiero montar mi short, porque los shorts siempre, yo no digo, los shorts me han dejado ganancia a mí. Los shorts me han dejado ganancia. Yo tengo shorts que me pagan $1.12, ¿verdad? $1.20, porque si los he tenido. Pero usted sabe que se te hace 3 horas aquí. Ah, tener tantas vistas. Y ese video no le pague nada a uno. Hombre santísimo, eso le da ganas de llorar a uno. Santísimo.
Esperen ahí. ¿Verdad? Es resurgir, dice, hola Yare, hola gato, volviste. Gracias gato, gracias por volver, gracias por estar aquí. Ana Lucía, oye, mi vida, dice Yareli, te da suscriptores que no ven tus videos. Bueno, eso sí. Bueno, pero usted sabe que uno también necesita a los suscriptores, eso. Así sea que no los vean, ¿verdad? Para que le manden la placa esa a uno. ¡Ay, santísimo! Ahí, ¿verdad? Uno nunca sabe que es positivo. El Chucho dice, yo un saludo, Ana Lucía, oye, mi vida, dice resurgir. El gato, saludo, el que no tenga el gato, el que no tenga, el que no se tenga, va a ser uno con el otro, ¿verdad? Que ustedes saben que para eso estamos. Si dice mi viaje, así es. Carmen dice, es cierto mi viaje. Da suscriptores, pero no ven los videos. Claro, claro, pero ustedes saben que los suscriptores se necesitan. Usted para llegar a 100.000 suscriptores, para que le den esa placa de YouTube, necesita a esos suscriptores que no le ven sus videos. Ustedes saben que es así. Entonces hay que traer suscriptores. Ay, santísimo. John dice, 3 estados apoyando a Yarel. De Torre. Ajá, en gloria de bueno, ese. Bueno, eso es bueno siempre apoyar a los amigos John. Así es que, sí señor, usted sabe que el que apoya lo apoya. Gloria a Dios. Praga Domoy. Cruz dice, es resurgir el gato. Félix, ¿dónde andabas? El gato se la pasa en la calle. Hola Miguel, bienvenido. Miguel el gato. Gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. Dice, saludos, saludos mi amigo. John dice, mi perrito. Travieso, hello. ¿Cuál es su perro? Cruz dice, Marulanda, saludos. Sí, dice Miguel Sevilla, hola, es resurgir del gato, Félix dice, miau, ese gato le gusta andar en la calle, usted va a su casa y ese gato no está ahí. John dice, Isidro, el chilo, hello amigo, es resurgir es muy, sí, dice Yareli, no me leíste bien, dije compartir con amigos, ajá, sí, sí, yo me di cuenta después que era compartir con amigos, no te preocupes, sí, claro, es mejor hacer los videos así, ¿verdad? Es mejor hacer los videos así. Eso da suscriptores, pero no joda. No, sus suscriptores se buscan haciendo short. Ana Lucía y Carmen dice, ahora, yo sí entendí, yo también la entendí, no se preocupe. Ay, no me sacrifiquen. Papi Flow, bienvenido, Papi Flow. Papi Flow, oye, yo no sabía que ese Papi Flow era tú. Ana Lucía Moye, el Chucho dice, yo un saludo, mi viaje Moye. Ti dice Carmen, jajaja, ti dice el Chucho, hola. Carmen Emoji, Familia Club, bienvenido Familia Club. Joder, se trajo a la familia completica. Ya te estás poniendo como yo. Si dice Yareli, yo solo hago una hora. Tú haces una hora de vivo. Bueno, yo antes hacía, ¿verdad? Bueno, yo ahora me siento y ya me quedo, pero ¿sabe qué? Te voy a decir, que darle, ¿verdad? Joder, si uno hace una hora, 2 horas que apagan la misma vaina. Ana Lucía, pero yo a veces lo hago. Bueno, porque yo estoy aquí, ¿verdad? Sentada. A veces mi pareja se pone a ver televisión o está en el computador sentado. Y entonces yo me pongo a hablar con los amigos y a entretenerme. El Chucho dice, ahora, saludito. Ana Lucía Moy. Mi vieja dice, Yareli, un video de 150 vistas te coge el dólar. Joda, pero gloria a Dios. Yo sí espero que eso. Joda, pero es que yo sí espero que eso. Esos 150 vistas a veces me caigan, pero el video que más vistas tiene mío ahora. Lo voy a decir. Tiene 54 vistas ahora de lo que estoy montando, ¿verdad? Pero anteriormente, cuando yo estaba empezando, bueno, será porque eran corticos, ¿verdad? Me cogían 300 vistas, 200 vistas. Ahora que voy para más grande, me cogen menos. ¡Ay, santísimo! El Gato Félix, bienvenido, El Gato Félix. Gracias por estar aquí, mi amigo, gracias por tu apoyo. Así que, no, John dice, 10.000 vistas, un dólar. ¡Qué ladrones! Sí, por 10.000 vistas me ha dado un dólar. En short. Pero ahora, lo estoy, como yo le digo, ¿verdad? En los videos, en los en vivo, eso, en forma de short. 3.500 vistas. Y no me dio ni apenas me dio 5 centavos yo. El Chucho dice, Yare, ya regreso, amiga. Permíteme un momento. Claro, claro, el Chucho, con mucho gusto. Ana Lucía es muy. M y A. Miguel y A. Así que, sí, señor. Gracias, gracias, Miguel. Gracias por ese apoyo. Gracias por esos likes, sí, señor. John dice, mi boerrito, cuando transmite, perrito. De Cat Projecti. Y ese de Katy, ¿quién es? Se te llena esto de gatos. Ay, santísimo, cuidado, me vas a arruinar alguno, ¿oíste? Con cuidado. Mi vida dice, a mí los chorros no se me ven. Quizás porque la mayoría de mis suscriptores vienen por mis videos largos. No, pero sí, o sea, mira, ven. Esta semana yo monté, ¿verdad? Y los chorros monté. Yo siempre, toda la semana yo monto los chorros, ¿verdad? Ayer no monté. Ayer sí no monté. ¿Verdad? Pero yo todos los días me monto 5 shorts diarios. Joder, el de otro día me monté 20 shorts.
como me habían cogido 10.000 vistas los 5 anteriores. Jódame, mira, ¿sabes qué? Le voy a decir ese cuento. Me tiré 20 shorts de un solo, porque ustedes saben que yo los hago y los dejo guardados, ¿verdad? Los dejé guardados. Nada más era montarlos y ya. Ve ahí, monté su short. Monté 20 shorts y esos 20 shorts, ninguno me pasó de 100 vistas. Ninguno me pasó de 100 vistas, con eso lo digo todo. Vaya, tú me la hizo. Ay, no. John dice Santiago Peralta. Hello. Ti dice, hola, gato feliz. Ana Lucía Moji. Vivi dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi Vivi hermosa, mi bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. ¿Cómo amaneciste, Vivi? Bonito día, lleno de bendiciones. ¿Verdad? Mira, ahí está Vivi, ¿verdad? También el que no se tenga para hacer uno con el otro. Pasen. Dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, mi amiga. ¿Y tú cómo amaneciste? Bienvenida. Oye, ven acá, yo te iba a decir a ti. ¿Verdad? Tú tienes un canal muy bonito. Tienes un canal de muchas vistas. Ya tú hiciste tus horas. Ah, porque con ese poco de vista que tú tienes, ya tú has tenido que hacer tus horas, ¿verdad? Tú disculpa que te pregunte, yo sabes que soy un poquito chismoso. El resurgir dice, ahora, abracito. Resurgir emoji. Gracias, gato, gracias. John dice, ya se retiraron muchos de YouTube. Resurgir dice, gato, ese pato me lo comía. Ay, santísimo, esos patos eran de allá cuando estábamos nosotros, íbamos a Inglaterra. Vivíamos en Inglaterra. Resurgir dice, ya te di tu like, gracias, gato. Gracias. ¿Sabes qué? Eso te recompensa. Gracias, gato. Gracias por ese apoyo. Que Dios te lo multiplique, mi amigo, ¿verdad? Bragado emoji. Mi viaje dice, Yareli, tus videos largos no cogen vista porque tus suscriptores son de short. Bueno, pero imagínense ustedes si antes, ¿verdad? ¿Y dónde están esos suscriptores míos de video? Esos son los que necesito. Pero bueno, algún día. Marito, ¿quién es Marito? Ese eres tu gato. Ana Lucía Moy. Bueno, pero hay que ser positivo. De pronto algún día me lo cojan, ¿verdad? Todo es con calmita. Hay que ser como la tortuga. Lento, pero seguro. John dice, mi canal seguirá parqueado. ¿Por qué no trabaja su canal, John? Para trabajar su canal, sea positivo, hombre. ¿Verdad? Ana Lucía Moy. Hola, mi as hermosa. Bienvenida. Gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste? Bienvenida. Mira, ese que salió ahí, ¿de quién es? Marito, ¿de quién es? ¿Es chiquito o grande? No veo. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias mi reina por estar aquí. Carmen dice, yo solo un chorro, subo por día. No, yo me tiro 5. ¿Verdad? Hay días que me cogen buenas vistas, hay días. Estos días me han estado cogiendo lo que, bueno, 3.000, 1.000 y pica, 400, 100 pegadas, porque siempre no es lo mismo. Depende a la hora que lo monte también. O depende del día, si el día es bueno para mí. Pero monte un chorro, que los chores ayudan a los suscriptores, ¿verdad? Ustedes saben, se necesitan los suscriptores. Ana Lucía dice, saludos. Cruz dice, hola, saludos. Mi viaje dice, Yareli, es que tirar tantos chores el mismo día pone a YouTube turuleco y no sabe para dónde coger. Así que se va para otro canal. Vas más tranquilo. Joder, mi viaje lo volví, fue loquito porque, ¿sabes? Esta semana no me dio mucha vista. Esta semana el short que más vista me cogió 2.600, por ahí, 2.600. Joder, se volvió bien loco, me abandonó. Ay, santísimo, el gato emoji. Marito, Mojile. John dice, compartida, morenita. Gracias, mi John, gracias por compartirme. Gracias, mis amigos, a todos por estar aquí. ¿Quién es Majito? Joder, voy a buscarlo aquí porque no voy. Cuando quiera llegar, lee dónde está, ¿no? Ese eres tu gato. Ay, me salí. Ahora sí me pasó. Dice Cruz, saludos, bendiciones. Daile. Dice Yare, hola Daile, bienvenida hermosa, gracias por estar aquí, mi reina, gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste, mi reina? Bienvenida, el que no se tenga, pase el uno con el otro, ¿verdad? Que hay amiguitos que no se tienen. Es resurgir, dice, mi viaje, saludos, bello short. ¿Qué haces, amiga? ¿Verdad? No, es que mi viaje tiene unos videos, ¿verdad? Por eso le digo a mi viaje que monte short, porque mi viaje es de esos videos que ella tiene. Mi viaje monta unos videos de una catedral, de unas cosas bien bonitas. De esos mismos videos, ella puede hacer su short. Hombre, y esos shorts se le van lejos porque eso a la gente le gusta eso.
y no me quiere hacer caso. Siempre dice que no, pero algún día le cogen. Ana Lucía dice: Vega, llave. Sí, yo le di la llave, yo le di la llave. Ya yo le di la llave a Ana. Vivi dice: lo que pasa es que la mayoría ven los videos, pero no se suscriben. Ajá. Bueno, pero ya tú tienes tus horas, ¿verdad? Te faltan solo suscriptores. ¿Por qué no has hecho donde el negrito? Te dije que te fueras para el negrito. Que el negrito te ayuda con eso. Lo que pasa es que no me has hecho caso. Dice Ana, hola. Resurgir dice: amor, saludos. Y le dice: ya regresa, saludos, hermosa. Bienvenida, mi reina, gracias por estar aquí. Mi amor, no estás jugando. Deja de molestar. Quédate quieto. John dice: dale llave a mi amiguita. Dale piquito, me voy. ¿A cuál es de piquito? Ya yo le di llave. Ya le di llave yo. ¿Será que usted no lo ve? Vivi dice: y tampoco, los miran completo. Todo eso cuenta. Ajá, John dice: hola, John. Dice: mi viaje, mi saludo, porque tienes un canal muy bueno, ¿verdad? Tienes, y eso se ve bastante. Yo te estaba viendo tus videos. Ahí le dice John: amigo, saludo. Ana Lucía Moyo Bragado dice: voy para 3600 horas, amiga. Falta reproducción de video. Mira, Bragado está pidiendo que lo ayuden a reproducir los videos, ¿verdad? Y tiene 3600 horas. Pa llegar, le faltan 400 horas para reproducir. Mira, Bragado, ya mandaste ese canal a revisión. A las 3000 ya puedes mandarlo a revisión mientras que lo trabajas, ¿verdad? El que quiera colaborar, Bragado, ¿verdad? Ayudar con esa reproducción, ¿verdad? El que le nazca, ¿verdad? Ayuda a Bragado, que le faltan 400 horas. Haz emoji. John dice: seguirá parqueado por las difamas que me ha hecho Morenita. Pero no le pare bola a eso. Si usted es el que va a trabajar su canal, no le pare bola a eso. Ya deje de estar peleando con la gente, ¿verdad? Y póngase a trabajar. Ya tuviera su canal monetizado ya. Daile dice: Ana Lucía, saludos, corazón. Ti dice: hola. Resurgir dice: Daile, saludos. Mi piada dice: los seguidores de videos largos solo llegan si compartes muchos videos largos, Yarel. En serio. Bueno, yo voy a tener que. Bueno, yo he hecho todos estos días, lo he hecho largo, ¿verdad? Pero bueno, todo es con calmita, como la morrocoya. Ana Lucía Moy, dice: Carmen, saludos. Dice: Ara, princesita. John dice: poquito. Me voy, saludo. ¿Para dónde se vayan? gracias, millón. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Dios me lo cuide y me lo bendiga siempre. Pórtese bien, oye. Joder, me duele la garganta. Pero surgir dice: Bragado, saludo. El que no se tenga, pase el uno con el otro. Que para eso tienen la llave, carajo. Pásese. Ay, no. Mi viaje dice: ah, saludo. Daile dice: gatito, saludo. Pero surgir dice: Ana, saludo. Dice: Bragado, saludo. Daile dice: Daile, saludo. Bragado dice: resurgir, hola. Dice Vivi, saludo. Daile dice: saludo, ¿verdad? Vivi creo que tiene 500 y piquito amiguitos, ¿verdad? El que no la tenga, pásele ahí. Es más, la voy a poner un ratico. Voy a ver si la puedo fiar un ratico, ¿verdad? La voy a poner un ratico ahí para que los que no la tengan, le pasen. Espérense ahí. Vamos a pasarla porque ella necesita bastante suscriptores. Tiene 500 y piquito amiguitos. Necesita bastante. Y ustedes saben que aquí hay que ayudarnos entre todos, ¿verdad? Uno no sabe más adelante quién lo ayude a uno. Espérense, ya lo leo. No crean que no lo quiero leer. Voy a fijarme un ratico, ¿verdad? El que no se tenga va a ser uno con el otro. ¿Verdad? Ahí se la tengo. Ella tiene 500 y piquitos amiguitos, ¿verdad? Ya tiene un canal. Ya tiene rato de tener su canal. Y también, mira, ve. Cuando usted pasa del año y no trabaja el canal y no le monta video, le bajan las horas, ¿verdad? Por eso hay que darle duro a esas horitas. Deje el canal en la noche, así sea, en silencio, ¿verdad? Que le trabajen sus horitas y para que no se le bajen, porque se le bajan. Daile dice: saludo. Resurgir dice: Daile, saludo. Bragado dice: hola. Tis dice: Daile, blog, hola. Resurgir dice: que no. ¿Que no qué? Cruz dice: Daile, blog, Aguilar, hola, saludo. Carmen dice: así pasa muchas veces. YouTube no quiere recomendarlo a uno. Claro. Pero hay que insistir, hay que ser persistente, ¿verdad? Algún día él se cansa de tanta insistencia. Ustedes no saben que cuando uno le insiste mucho a YouTube se aburre de uno. Dice:
Cuenta. Cuenta cómo va, Yari. Excelente, excelente. Con un dolor aquí viene esta garganta que me tiene, no sé. Y aquí esta parte, tú sabes, no sé qué es lo que me pasa, pero bueno, es la posición. Ya dije que me voy a conseguir una mesita como de este alto, ¿verdad? Como de este alto. Es más, mira, ¿sabes? Que mi pareja cortó un poco de árbol allá. Le voy a decir que me haga una mesita de esa. ¿Verdad? Porque cuando paso con el teléfono muy abajo, y entonces ya con eso, con la mesita, uso el computador. Y me queda más alto porque es la posición donde yo estoy. Esa vaina así me tiene tu fregado aquí. Terrible. Ana Lucía Moy, gracias por preguntarme. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus niños? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo está su familia? Dios me los cuide y me los bendiga. John dice, se fue mi perrito. ¿Cuál es su perrito? De ahí le dice, Luis Isidro, saluditos, amigo. Vivi dice, disculpen, saludos a todos los de ya. ¿Verdad? Incorpórate, incorpórate, Vivi, ¿verdad? Únete a los amigos, que aquí los amigos todos son muy apoyadores, ¿verdad? Hay que apoyar a los amigos. Para que tú veas que crece rapidito. Resulta dice, aquí la que tiene 1000 cuentas es Ash. Y tú no. Y tú no, yo. Ay, santísimo. Hasta dura, hasta dura. Mi vida dice, Yareli, aún me río cuando me acuerdo de un short tuyo y tu esposo mirando por la ventana, chismoseando a los vecinos. Claro, claro, eso fue uno de mis primeros shorts que yo hice. Velo, ya, paró, ya él sabe que están hablando de él. Enseguida volteó para acá el chismoso. No puede ver nada porque se ha chismoseado. A mí, yo lo grabé ese día, no se estaba dando cuenta de cuando. Después que lo grabé, yo me reía yo misma. Mi fiera y dice: saludos, Bibi. Dice: no me metas en apuros. Ay, santísimo. Sí, dice: si yo vi en YouTube Channel que no se debe poner tantos al día. Joder, yo monté 20 y no me miro ni uno. El que más me cogió como 50, si acaso. Oiga, me dio duro. Y yo pensé que me iba a coger, pero bueno, no importa. Ana Lucía Moy. De ahí le dice, Vivi, saludito. De ahí le dice, Tiz, saludos. El que no se tenga, vamos el uno con el otro, mi amigo. Vamos el uno con el otro. Bora que bora. Ama que mama. Mama, mama. Tiz dice, mi viaje. Todavía tienes ese chorro. Claro, yo lo tengo ahí en mí. Yo lo tengo, ese chorro, yo lo tengo. Yo lo tengo en el canal. Vea, los primeros, mis primeros chorros, ¿verdad? Eran un poquito loquitos. Ay, santísimo. Hace mollita y le dice mi viaje. Y resucita dice mi viaje. Creo que vive en Francia. Bello país. Lo conozco bastante. Mi viaje. Supongo que conocerá Dina. No. Oye, ¿eso dónde queda? Sí, dice Dailé, saludo. Mi viaje dice, ahora, me imagino que sí. Ana Lucía muy. Hace mollita y resucita. Vivi dice, sí, ayer estuve un rato con el negrito, pero tuve que ir a mi cita médica. Solo subí 3. Ah, bueno, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pues llega ahí que el negrito es muy apoyador, él apoya a las personas, ¿verdad? Él apoya a la gente, ¿verdad? Y apóyalo siempre, tú sabes que siempre hay que apoyar y siempre hay que estar presente con las personas, ¿verdad? Para que las personas no se olviden de uno. Hace mollita y le molle. John dice, sí, ya tiene llave. Poquito. Y tienen poquito. Ana Lucía Moy. Dai le dice, gracias por la llave. Con mucho gusto, mi reina. Esa llave es para que pase con todos los amigos, ¿verdad? Que tienes aquí, para que te conectes con ellos. Tú sabes que hay que juntarse con los amigos, hay que mezclarse para que los amigos lo conozcan a uno y lo visiten. Ana Lucía Moy. Resurgir dice, los bailes no me saludan. Y esa vaina que eso, que es. No me saludan, saluden al gato, saludense el uno con el otro, que ustedes saben que siempre hay que saludarse. Salúdense, salúdense. Ustedes saben que aquí todos somos todos contra todos. Aquí todos estamos unidos. Ana John Emoji. Carmen dice, cuídese mucho, mi Yareli. Gracias, mi Carmen hermosa. Gracias por estar aquí, mi reina. Que Dios me la cuide y me la bendiga siempre. Gracias por ese apoyo. Y no se preocupe, que yo no me olvido de usted. Cualquier día yo le caigo. O yo. Pero siempre estoy ahí en sus videitos. Eso sí. Dice Emoji. El resurgir dice, Yepa Cruz. Ana Lucía Emoji. Cruz dice, hola, Carmen. Saluden a mis amigos porque no me lo saludan. Mi viaje dice Bragado. No conocía tu canal. Bragado tiene un canal bien bueno también. ¿Verdad? Aquí los amigos, la mayoría de los amigos tienen un canal bueno. ¿Verdad? Bragado tiene un canal también grande, de muchas vistas también. De muchas vistas. Es más, Bragado le enviaron $5. No sabían que le habían enviado $5. Decía que era YouTube que se lo había puesto. Y como que fue alguien que le mira sus videos, ¿verdad? Y le envió un. Por eso necesita. Él necesita ahora que le ayuden a las horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los anuncios, él tiene unos videos, los videos de él cogen bastante vista, ¿verdad? Con esos anuncios se va lejos la mía, ¿verdad? John dice, no, aquí sigo, morenita, gracias, mi John, gracias, gracias. Así que sí, señor, Ana Lucía Moyera, dice, ajá,
Te da cuenta que no. Gru dice, gato Félix, ¿cómo va tu día? Ana Lucía Moida y le dice, por favor, amiguito, ayúdenme a reproducir mis horas. ¿Has dicho cuántas horas lleva, Daile? Brazos y dice, fenomenal, Cruz, amigo, amigo mío. John dice, hasta en agosto voy a hacer mi tercer en vivo, morenita. Joda, John, pero entre más demore, más le bajan sus horas. Usted no sabe eso. Entre usted más demore, tiene que hacer esas, póngase en vivo. Cuando la hindú esté durmiendo, póngale esos en vivo que se le escuchen esos peos. Ah. Ahora yo puedo, ya tú quieres. No, no, es caliente. Bueno, ahora déjame que estoy haciendo esto porque tú eres así. ¿Viste tú? Así, pero no puedo dejar esto mucho. ¿Eh? Ahorita. ¿Cuándo? Cool down. Ya, que si quiero. Y me dice, mis horas no están completas. Por lo mismo que no ven los videos completos. Esto es de mucha paciencia y hacer muchos videos. Y mis condiciones de salud a veces no me lo permiten. Por eso, Vivi, pero yo te voy a decir, mira, si tú estás enferma, mi reina, ponlos en vivos en silencio. No es necesario que estés todo el día pegado y hablando en un video. Con los en vivos en silencio te ayuda. Muchas personas ayudan con los en vivos en silencio a hacer sus horas, ¿verdad? Eso ayuda bastante. Muchas personas ayudan a los en vivos en silencio, la mayoría, ¿verdad? Cuando las personas así están enfermas o tienen algo, ellos ayudan con los en vivos en silencio. Con eso, tú llegas a tus horas rapidito. El resurgir dice, yo tengo 2,000. No, yo tengo 3,890 horas. Le vendo quien las quiere. Tú tienes horas en tu canal. Joda, Domino. ¿En serio? Joda, tú tienes que tener como unas 10,000. Si tú haces tres, no agarras, digo. Ay, santísimo. Y ahora tengo un nuevo miembro. ¿Y quién se hizo miembro de mi canal? Familia Club. Welcome. Tú, mis favoritos. Gracias, 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 familia. Gracias por ese. Ya tengo 6 miembros. Ay, ya tengo 6 miembros en mi canal. Tengo 6. Ay, gloria a Dios, santísimo. Gracias, gracias por ese. Gracias por hacerse miembro de mi canal. Ya tengo 6. Ay, santísimo. ¿Por dónde voy? Ah, el de las horas. Oye, ¿en serio tú tienes ese poco de hora? Joder, con ese poco de hora ya tú subes enseguida. Monetizas ese canal. Me estás tomando el pelo. Ah. Y si lo dice, qué bueno, gato Félix. John dice, poquito muy. El resurgir dice, Gregorio, saludo. Gregorio, qué saludo. ¡Qué saludo! Saludo. ¡Qué saludo! Primera vez que alguien le dice su nombre. ¡Ay, santísimo! Dai le dice, John. Vivi dice, muchas gracias a todos los que me han apoyado y están pasando a apoyarme. Gracias mil. ¿Verdad? Por eso te digo, mi amiga, ¿verdad? Déjalos en vivo, si tú estás mal de salud, déjalos en vivo en silencio, ¿verdad? Y la gente siempre llega. Tú te suscribes con los amigos se suscriben contigo y ellos siempre pasan porque los amigos, la mayoría de los amigos siempre ambulan en la calle, en la noche, ¿verdad? En la noche. La mayoría de los amigos aquí se trasnochan los en vivo, ¿verdad? Apoyando. Entonces ellos te pasan, te hacen, se quedan un rato ahí, ¿verdad? No todo el tiempo, pero cualquier aporte que te hagan ahí, a ti te sirve para tus horas. Eso te sirve para tus horas. ¿Verdad? Póngalo en silencio, hágame caso. Resurgir dice Cruz, es broma, amigo. Yo no quiero monetizar el canal. Lo tenemos as y yo para poner música. Somos apoyo, amigo. Somos de apoyo, amigo. ¿Verdad? Pero con esas 3,000 y pico de horas, a mí ya se me pusieron los ojos así, ¿ve? Como ojo de lince. ¿Verdad? 3,000 y pico de horas. ¿Verdad? Y rapidito. Cruz dice, Greg Dayton. Hola, Greg. Hello, hello, my friend. Thank you so much for coming. How are you, my friend? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Welcome to my channel. Greg dice, gracias al resurgir. Joder, no lo había visto. Y Cruz dice, Greg Dayton, saludo. Yo no había visto a Greg. Joder, me lo había pasado igual. Y Citro dice, Greg Dayton, saludo. John dice, John, jaja, like. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué? Vamos con esos likes. Sí, señor. No se olviden de darme esos likes, que son gratinianos, mi amigo. Ustedes saben que ya me duele la garganta. Dale, dice, Greg, saludos, amigo. Mi piada dice, Taile, saludos, saluden a Greg, que Greg es muy apoyador, ¿verdad? Salúdenlo, salúdenlo, Greg es muy apoyador. Greg no tiene contenido, pero él siempre apoya a las personas, salúdenlo. Salúdense todos, mis amigos, que aquí todos estamos para crecer, ¿verdad? Saludemos a los amigos, el que no salude, salúdenlo, para que vea que usted lo enseña. Mi piada dice, Taile, saludos, el resucitado dice, Greg, disculpa, no Gregorio,
El corrector del teléfono. Joder, yo pensé que estaba diciéndole a mi Gregorio porque no había visto a Greg. Por eso se me había dicho, primera vez que lo llaman por su nombre. Porque siempre le dicen el medio limón. ¡Ay, santísimo! Dai, le dice mi viaje, saludos, hermosa. Mi viaje dice Greg, un saludo. Mi viaje dice John Marulanda, saludo. Ana Lucía Moy. Dai, Lemoy. Y John dice, bueno, morenita, aquí son Blas. Una a un punto. Son las una en punto. Voy a dormir. Porque tengo que salir. Por ahora, mami, al trabajo. Gracias, gracias, mi John. Gracias por estar aquí. ¿Qué? En vivo y no me invita. Pues no te está ya sentada. Pero no, ¿verdad? Sí. Trae su teléfono y póngase aquí y salude. Ay. ¿Verdad? Gracias, mi John. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarme ese like. Gracias por venir siempre a acompañarme, John. Que Dios me lo cuide y me lo bendiga. Que tenga un bonito día en el trabajo, John. Hoy y siempre, claro. ¿Qué vamos a comer? Sopita. Cruz dice, gato, Félix, con arroz. Ana Lucía Molligre dice, gracias. Mi viaje. Bragado emoji, saluda a la persona, por favor. Salud, mami, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene usted? 41. O sea, prácticamente su edad al revés sería 14. Tiene 14 saluda, años. Hola, salud, Valeria, que tengo 14 saluda. Años. Porque ella tiene 41. Y que los tengo al revés. O sea, Aman dice, hello, there, host. Aman, hello, hello, my friend, thank you so much for coming. How are you, my friend? Welcome to my channel. Sopa con arroz. Dale emoji, amable emoji. Greg dice, hola Yareli, mi amiga. Hola Greg, bienvenido mi amigo, gracias por estar aquí. Gracias por ese apoyo. Dale emoji. Aman dice, like, thank you my friend for the like, thank you. Conecte from my friend, conecte. Okay. Aman dice, amiga, thank you my friend, thank you so much. Verdad, el que no tenga man, lléveselo, que para eso ustedes tienen esas llavecitas. Verdad, pasen el uno con el otro, mis amigos, que ustedes saben. Dai le dice, saludos, saludito. Mi viaje dice, Yarel, tus primeros shows son muy buenos. Ay, pues sí. El primer show yo se lo subí. El primer show me Valeria, lo subió. ¿Tú tienes nombre? El primer show me lo subió Valeria. Pero, mami, ¿de qué es la sopa? Sopa de la misma de ayer. Ana Lucía, mollitiembo. ¿Cómo tú quieres yo, pues? Mi amor, pues, si tú quieres comer, come, pero yo estoy aquí haciendo eso, por eso te pregunté. Pues no, comételo tú. Yo ahora me lo como. Ahora me lo como. Mi viaje dice, Vivi. Quiero comer. Vivi, sí. Mi viaje dice, Vivi, recibiendo saludos. ¿Eh? Dice, muy bien. Sí, dice, pusiste anuncio intermedio. Porque no me salen. No ve, porque es que tú sabes que. Intermedio, no le han salido intermedio porque de pronto no veda. Porque tú sabes que como lo puse del celular y del celular cuando lo pongo en la computadora. Es que me salen los intermedios, pero en el celular no me salen intermedios, no sé por qué. Ana Lucía Emoji, Dale Emoji. Amanda dice, feliz martes, haz mi especial amiga. Amanda Emoji dice, tienes que salir y volver a entrar. Gracias, mía, gracias. Dice, sí, señor, bueno, esa es la única forma. Vivi dice, sí, aquí el apoyo tiene que ser mutuo. Claro. Vivi dice, saludo, gato. Ana Lucía Emoji, Johnny dice, hola, haz. Hola, Johnny, bienvenido, gracias por estar aquí, Johnny. Gracias por ese apoyo. ¿Cómo amaneciste, Johnny? Haz Emoji. Hola, mi hermosa, bienvenida. Esa es la misma loca. Guay, que tú con tantas veces me vuelves como loquita. Me pones como YouTube. Si dice, sí, así lo hago. A veces, pero también lo puedo programar. Ella para que salgan automáticas. Aunque creo que tiene que ser en la computadora. Claro. Eso se hace en la computadora, pero lo hice en el teléfono. ¿Verdad? Hombre, eso es un poquito más para allá. Ana Lucía Emoji. ¿Qué tal? Vale. Ana Lucía Moy dice, Johnny, saludo, Johnny, dice, ¿de dónde eres? Dice, no me salió más, solo cuando fui a entrar. Yesenia, hola, mi Yesenia hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí, mi reina, gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones, ¿cómo amaneciste? Yesenia dice, hola, mi Yareli hermosa, ¿cómo estás? Y muchas bendiciones, mami, no. Dice, Yesenia, hola, bendiciones. Johnny Moy, ¿de qué se ríe yo? Dailemos. Si dice, oh, as, yo creo que no tiene intermedio. Bueno, ahora vengo, voy de chupi. Gracias, mi ara hermosa. Gracias por tu apoyo. Gracias, mis amigos, a todos ustedes por ese apoyo que siempre me regalan. Dice, dale, ara. Cruz dice, Yesenia, saludo. Mi viaje dice, Dale, tú no haces el mismo. Gre dice, Dale, hola, mi amiga. Ana Lucía Muy. Yesenia dice, ah, saludito y bendiciones. John dice, hermana Yesenia, mujer. Ana Emoji. Yesenia dice, Cruz Isidro, hola, bendiciones. Familia. Dale dice, todos los días hago video.
Y le dice, Grace, saluditos, amigos. Todavía tómame esto, se me calienta la garganta. Mira, mami, cuando fuimos allá, mire. ¿Eso te lo dieron? No, eso había unas cositas ahí, tú le hacías así, pum, y en la cartilla se copiaba. Ah, dice, ¿de dónde seré yo? Tú eres de tu mamá y de tu papá. ¿Verdad? Yesenia dice, John, hermano, hola, Grace dice. Yes, Yesenia. Is that guy still? Botering you. Joder, ese inglés mío es terrible, pero bueno, no importa. Ah, dice, hello, Greg. Familia dice, no, de broma. Greg dice, hello, wonderful ass. John dice, ando malito, hermana, Yesenia. Anda malito el estómago. Joder, pero tú andas malito el estómago cada ratico. Va a tener que cargar una bolsa de manzanilla en el bolsillo y un termo de agua caliente. Ay, santísimo. Carlos, hola, Carlito, bienvenido, gracias por estar aquí, Carlito, gracias por su apoyo, bonito día lleno de bendiciones, ¿cómo amaneció, Carlos? Carlos dice, saludos, Yareli, saludos, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Carlos dice, Yesenia, saludos, John dice, comí mucha torta. Carlos dice, Ana Lucía, saludos, Ana dice, Carlos, saludos, Isidro dice, familia, Cruz, salud, ay, perdón, Carlos dice, John, saludos, Carlos dice, Cruz, saludos, Isidro dice, Carlos, Vivin, Cruz, saludos, mi papá dice, Carlos, Vivin, Cruz, saludos, verdad, el que no se tenga para hacer uno con el otro, vuelve y le digo, mi amigo. Vamos a apoyarnos entre nosotros, ¿verdad? Viéndonos los videitos. Cuando le llegue esa notificación, pínchele ese dedo, que ustedes saben que ahí se apoyan todos, tanto los que le faltan sus horas como a los que están monetizados. John dice, don Carlos. Ah, dice, Carlos, saludos. Carlos dice, familia, saludos. Carlos dice, ah, saludos. Yesenia dice, Carlos, bienvenido, saludos y bendiciones. Daile dice, Carlos, saludos. Carlos dice, Daile, saludos. Greg dice, good. I was, oh, glad it is. No, eso sí no lo sé. And the more respectful to women like you. Santísimo. Braga Domo, Yesenia dice, hermano yo. Mi vida dice, Carlos BBQ, ¿cómo va tu pie? ¿Qué le pasó en el pie, Carlito? Familia dice, ¿no sabes quién soy, Yare? Joder, yo no sé si eres el gato. O el gato o vas. Alguno de los dos. Alguno de los dos. Creo. Yo sí creo que son ustedes dos. ¿Por qué? ¿O no? Pues estoy mal, papá, dime, papá. Bragado dice, like 38. Gracias, gracias por ese like. Así es que no se lo lleven, que son gradinianos. Déjenselo a este pechito. Este pechito que se lo merece. Yesenia dice, yes, so true, creo. John dice, sí, oh, por las difamas que me hicieron, voy a parquear mi canalito. Ay, santísimo. Carlos dice, ando escuchando, estoy en la clínica. ¿Qué le pasó, Carlos? Y eso, está enfermo. Ay, gloria a Dios, Dios lo saque y lo proteja de todo mal, Carlito. Gracias, mi Carlito, gracias por estarme apoyando desde la clínica. ¿Qué tiene, Carlos? Mi vieja dice, Yesenia, saludo. No sé, ese es el problema que pasa con el cuello por ahí. Dale, emoji. Carlos dice, mi viaje, saludo. Bragado dice, me tengo que ir a seguir trabajando, amiga. Gracias, 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 mi amiguito. Gracias por ese apoyo, que mi Dios me lo cuide y me lo proteja siempre de todo mal, ¿verdad? Gracias por estar aquí, mis amigos. Así es que tengas un bonito día, Bragado. Ana Lucía y Carlos dice, Bragado, salud. Dale, muy. Familia dice, ¿no saben quién soy? No. No, yo creo que eres, ¿ah? O el gato. Valentín, hola, mi Valentín hermosa, bienvenida. Bonito día lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste? Valentín dice, like 38. Gracias por esos likes. Sí, señor. Carlos dice, Elisa, saludo. Familia dice, hola, Gregorio, marido de Yare. No, yo pensé que era con él y era con el otro, por él. Valentín dice, ahí le dice Valentín, Alisa de saludito, mi vida dice Valentín. Saludo, ahí le es muy. Te dice, ah, listo, good is for you. Ay, le traes un regalito. John dice, why you talking? Cragre. John dice, batería. Hello, Valeria. Oh, ya estoy viendo barro. Valeria, hello, Valeria, que saludo. ¿Quién? Te dice John. Hola, John. Gracias, mi tía. Que hello, dice John. Ah, dice Ara, gracias, linda. Medallita. Hola, mi medallita, gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo amaneciste? Comer. Bonito día lleno de bendiciones. Bienvenida. Vamos a tomar sopita. ¿Quién quiere sopita? Joda, porque este me hizo pararme de ahí. Me estaba preguntando, ¿no vas a hacer en vivo? ¿No vas a hacer en vivo? Y ahora que dice en vivo, me quiere que me tome la sopita. Ahí porque te da que comer. Salud. 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 Mientras que los leo.
Ay. Mira la sopita que me voy a tomar. ¿Quién quiere sopita? Sopita. Sopa con arroz. Usted sabe que a mí no me puede faltar arroz. A esta sopa se le echa el fideo, pero hoy quise comer con arroz, ustedes saben. ¿Cómo que vamos? Por aquí, bueno, sí, señores, abrigado. Mira, ahí está, ahí, señores. ¿Qué onda? Todo bien, mi hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo están tus niños? O tu niña, tienes una sola, ¿verdad? Ahora lo siento. Dale, mi viaje dice medallita, los saluditos. Yo dice mi viaje, saludo. Medallita dice mi viaje, saludo. A dice medallita, saludo. Medallita dice, ah, saludo. A dice, vale, abrazo, prince. Hermosa, Valeria, que abrazo. ¿Quién? Te dice As. As, ¿qué es? As, no sabes quién es As. Ah, As, hola. Ajá, que hola, As. Gato, muy bien. Johnny dice, As, ¿de dónde eres, hermoso? Ay, quédate quieto. Mi viaje dice, Valeria, saludo. Háblame un poquito de polaco para oírte. Valeria, que le hable polaco. Te dice saludo, mi viaje. Saludo. Hola, le habla primero como. Y que ahora le habla. Le habla polaco. Ah, dice familia. Ay, yo sé quién eres. Familia dice, jajaja. Familia dice, John, de su casa. Johnny, de su casa. Y ahí dice saludo, chat, hermoso. Vamos que vamos, que no se tenga para hacer uno con el otro, ¿verdad? Pasen. Dice, amor, contéstale. Ay, Johnny, ¿de dónde soy? Que es la segunda vez que me pregunta. Ella es de su mamá y de su papá. Ya le dije. Familia dice, creo que ya solucionó eso para poder hacer eso. Gre dice, ya se lo dije. Ah, dice, vale. Gato amor. Gato dice, Johnny dice, familia dice, Johnny, haces de su casa. Hermoso. Ay, santísimo, gloria a Dios. Ah, dice, gracias, gato. Ah, dice, no, tampoco. No soy de mi padre, soy mía. No, de tu padre, todavía. Yo siempre seré de mi mamá y de mi papá. Siempre. Ana Lucía Moy Gato dice, amor, creo que ya eres, no sabe quién soy. Ya sé quién eres. Ya sé. Apenas me dijiste una clave que tienes ahí, enseguida sube. Una clave que te delata. Y enseguida me di cuenta. ¿Quién es? Medallita dice, es el gato. Medallita dice, con todo gusto. El like, mi amiga. Yaren, gracias, mi medallita hermosa, gracias por ese like. Sí, señor, busco un amor. Hola, busco un amor, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Aquí no hay ¿cómo amor? Anda? Bonito día lleno de bendiciones, bienvenido. Dice, hola, saludos y bendiciones. Ah, dice, no se da cuenta. Ah, dice, buscando amor, saludos. Familia dice, bueno, y algo mía. Ay, santísimo. ¿Quién quiere sopita? Va a tener sabrosa esta sopita. Tú de mejores, ¿no? Cruz dice, busco un amor. Hola, saludos. Familia es muy bien. Gracias. Ah, dice, veo que eres miembro doble. Ay, santísimo. Va a tener Lucía muy bien. Y dice, mi viaje. Hola, buen día. Bendiciones. Familia dice, ya lo merece. Siempre viene con nosotros. Gracias, gatico, gracias. Con mucho gusto. Tú sabes que mientras pueda, yo siempre los apoyo. A todos, ¿verdad? De eso se trata. De apoyarnos. Dime que me da lengua. ¿Verdad? Cuando no entro, porque a veces estoy ocupada, pero mientras yo pueda, enseguida le entro en chumbimba. Ustedes saben, Cruz dice, medallita, bro. Hola, saludos. Le dice, hey, ay, Justin Nore, Payoni. Hombre, ese grepa no habla español, se da cuenta de todo. Es loser, wow, dice Perete, en Yesenia. ¿Qué es eso? Bueno, oye, ¿cree se da cuenta de todo? ¿Cree no habla español, pero cree se da cuenta de todo? ¿Ya viste tú? Familia dice, lo tengo que hacer con otra cuenta, amor. Él me da problemas. Dice, sí lo sé, y ya eres transparente. Es lo que me encanta de ella. Yo no puedo con la hipocresía. Gracias, mi hermosa, gracias por ese apoyo. Ana Lucía Moy, familia dice, soy el gato. Cada familia Moy. Familia dice, Greg, muy bien, amigo. Ah, dice, Greg, don't worry. Ay, ¿quién no tú?
reconoce. People like it. Cállate, Valeria me está haciendo bullying. Usted me está haciendo bullying. Eso que es la hija mía, se está riendo porque no sé leer inglés. Pero déjalo, no te quiero. Mi amor, mira, ve. ¿Viste tú? Ah, dice, chicle. Se está riendo de mí. ¿Tú riendo de ella? ¿Cuándo? ¿Quién quiera? No, ¿viste? Greg dice, hola, Family Group. You know my daughter. Ah, dice, Familia Group, es el gatito. Sumergido. Muchas gracias. Resurgido. Así me decía ahorita, pero ahorita cuando le hago un favor me dice. Bueno, cuando. You my daughter. Bueno, y cuando me vengas a pedir platica, tampoco te gusta. Ajá. ¿Qué le dice? You coming. I'm here. Better. Be respectful. Johnny. Kitty. Yesenia dice, mi yerno. Voy a tener un bebé. Vas a tener un bebé. Va tan rápido, Jessy. Ponle mi nombre. Anda, y que le pongas el nombre de ella. Está pendiente a lo que yo digo. Ponle Sofía. Ay, felicidades, mi Yesenia, felicidades por ese bebé. En gloria a Dios. Yesenia dice saludito, Valeria, y bendiciones para ti. Yesenia, que saludo. Que hola, saludo. Yesenia. Familia dice hello, my friend, Greg. Greg dice, ajá, qué grande. More el Greg. Greg es muy comunicativo. Así que no joda. Greg dice hello, family. Club. Your English. It's very good. Ascor, si él es de Spanish. My, la única que tiene el inglés terrible, aquí soy yo, Greg, no worries. Ah, dice, no, Yare, es mi caso. Ay, santísimo. Ana Lucía, muy su familia, dice, John, pero no te vayas, amigo. O sea, ya John debe estar pegando lejos. Ya cuando él no deja de escribir porque ya se fue. Ana Lucía, muy que le dice, Yare, eres muy hermosa. Gracias, gracias, mi Greg, gracias, gracias, pero mi amigo. Mía. Y tú eres muy apoyador, mi amigo. Ah, dice, Yesenia. Estas, te falta tal personaje. El sujeto dice, wow, how are you, friend Greg? Mandata, hola mi mandata, bienvenida, gracias por estar aquí, mi reina, gracias por tu apoyo. Bonito día, llenas de bendiciones. Como van a escuchar, mandata. Toma tanto dulce. Bienvenida. Maestro, mira. Mandata dice una presente, ya dejé mis 5 likes, saludito. Linda Yare, gracias, gracias mi mandata, gracias por esos 5 likes, que Dios te los multiplique. Así es que no joda, hoy la gente está poderosa. ¿Ah? Hoy amanecimos, güey. Activos. Activos. ¿Qué le dice Yareli? And daughter. Muy bonito. Thank you, my friend. Thank you so much. Thank you for coming, my friend. Thank you for your respect, my channel, my friends. Thank you, Dure. Ah, dice un mandata, hola. Tiempo sin leerlo. Resurgir dice, amor, te lo conté hace días que hace lo mismo. Un mandata dice que estamos comiendo sopita, ¿ves? Sopita. Esta es su sopita de carne con pollo, pero el pollo se desapareció. La carne, como que también, porque no me echaron. Y arroz, tú sabes que a mí no me puede faltar el arroz. Un mandata dice saluditos a corazón. El resurgir dice Valeria, saludos. Valeria, que saludo. El resurgir. El resurgir es el novio de As. Ah, hola, resurgir, novio de Asi. ¿Y qué? ¿Quién es resurgir? Ese es el mismo gato. El gato es resurgir. Ah, dice la misma persona. Resurgir dice, sí, amor. Medallita dice, mandata, saludos. Greg dice, es resurgir, I'm fine. Thank you, you. Ah, dice, es que sabes que puedo, déjame saber. Ay, santísimo. El resurgir dice, ahora como venga, le aruño. Ay, santísimo. Mandata dice, hey, medallita. Dice, muy, ah, dice, vale, gracias. Un mandata dice, ay, Valeria. Qué saludos, dice un mandata. Hello, my friend, Michu Michu. Pues saludos, my friend. Dice, Michu Michu. Nice to meet you. Ah, nice to meet you. Dice un mandata, hola, abracito. Resurgir dice, te conté dónde Oli. Gato emoji. Villaje, hola, Villaje, bienvenido. Gracias por estar aquí, amigo. Gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones. Villaje dice, saludos desde España. Saludos, bienvenido, mi amigo. No te olvides dejarme ese like. Ah, dice, me olvidé. Son muchos. Medallita dice, comanda o mandada. Ah, dice, Villaje, saludos. Villaje dice, que aproveche. Gracias, gracias, mi amigo. Experiencia, y voy a darle duro porque se me enfría. Mira esa vaina, mami. Que no he empezado. Oye, y esta sopa dormida se enfea. Medallita dice, Villaje, voy, saludos. Mandata dice,
Ay, Gregor, ya terminó su sopa. Hacerle lavar los platos. Joder, mírame, te voy a decir, ese traga entero. Ese es lo que tú le pongas a los estabaretes. Él sí sabe para qué él se inventó la palabra comer. Villade dice, ah, hola, resurrice, saludito, Villade desde Madrid. Mandata dice, sí. Ay, dice, Villade dice, medallita, buenas. Yesenia dice, gracias, Villade, dije hermosa. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, mis amigos, por estar aquí siempre apoyando. El resurrice, desapareció el fantasma. El resurrice, saludos, Yesenia. Yesenia dice, café, Villade, dije hermosa. Gracias, gracias, mi Yesenia hermosa. Gracias por ese cafecito. Medallita dice, yo con mis balas, con queso y jalapeno. ¿Qué bala? ¿Qué bala, Medallita, allá en tu país? Bala es como que pan. Pan. Pan, 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 pan. Bala es el pan tajado ese. Es buen provecho, buen provecho. Matata dice, wow, qué rico, arroz con sopa de pollo. Claro, con sopita de pollo. A mí no me gusta el arroz sin, la sopa sin arroz. Ay, pero este pollo como que se desvaneció porque, mira, aquí hay pura... El arroz se desvaneció, ¿sabes por qué? ¿El arroz? El pollo se desapareció porque ayer lo puse en la olla de presión. Ya bien. Lo puse en la olla de presión. No, no lo puse. Sí lo puse, pero le di mucha candela. Ay, se desapareció ese pollo. Me se está trabando. Mandate dice, wow, qué rico era con pollo. Johnny dice, Greg, Yesenia, I'm very tasty. Hotel. Just I'm win. Your business, please. And thank you. Ay, yo no entiendo qué dijo ahí. Ah, dice, sí lo sé, pero se soluciona pronto. Yesenia dice, resurgir del gato Félix, saludos. Villaje dice, ¿qué estás comiendo? Sopita, sopita. Denle, todas hablan en inglés. Sopita con arroz, mira. Me yo hasta la zanahoria entera, ni me la partió. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Yo cojo y se la parto en torrejita, pero me empujó la zanahoria como que está molesto. Bueno, sopa con zanahoria y arroz. Gre dice, yes, Yesenia. Dice Loser final. Allá. Bueno, ¿y entonces qué? Che. He's ready. Pissing. Me off. Mi viaje dice, mandata, saludo. Mi viaje dice, viaje, saludo. Mandata dice, bien fresa. Bien fresa. Muy bien. ¿Y tú qué mal? ¿Qué tal, medallita? Fresita. Cuando dice fresita me acuerdo de la vinagre de Victoria. Gre dice, hey, Juli. You better back off. Sí, dice, que tengan bonito día. Gracias, mi tía hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias por ese apoyo. Que Dios te cuide y te bendiga. Bonito día lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. Jesús dice, greeting from Spain. Sí, dice, Yareli, bonito día igualmente para ti, mi reina. Bonito y bendecido día. Gracias por estar aquí. Gracias por ese apoyo. Ve con Dios. Que Dios te cuide, mi reina. Jesús dice, perdonar mi inglés. Vallecano. Lo hago lo mejor posible. Y como recuerdo, joder, si tú pides perdón, ¿qué pediré yo? Que el mío es terrible. Gre dice, gracias, resurgir. Resurgir dice, cuídate, Ar. A ti se abrazo, te Ar. Medallita dice, voy a trabajar un rato. Villare, regreso más tarde. Gracias, gracias, mi medallita hermosa. No te preocupes, mi reina. No te preocupes, gloria a Dios. Que Dios te cuide, que te vaya bonito en ese trabajo. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ese apoyo, mi reina. No te me lleves like, oíste. Mandata dice, chicos, no discutan en este canal. Llévenlo a otro parte. O Instagram, o a Messenger, Ray y Johnny. ¿A mí? Resurgir dice, mor, si sí, escribo algo mal en inglés, lo siento. No recuerdo muy bien. Un mandata dice, saludos, mis viajes. Ray dice, hey, sorry tú. Brother, you this, Johnny, guy is pissing me off. Están peleando. ¿Qué se dicen? Es que yo no entiendo el inglés. Ustedes saben, no puedo no puedo entender lo que ellos dicen. Pero si dicen algo malo, ustedes saben. Coméntenme que enseguida yo soluciono. Resurgir dice, saludos, mandata. A ti se está bien. Tu inglés, corazón. Mandata dice, saludito, gato. Verdad, aquí el canal es para venir y compartir. Aquí no se pueden ofender a los amigos. A ti se Yare. Te envié audio. Es importante cuando tengas oportunidad lo escuchas. Gracias, gracias, mía. No se preocupe, que no termine yo lo escucho. Porque tú sabes que si lo escucho, me salgo del en vivo. Escucha el final en vivo. Resurgir dice, llevo un montón de años sin hacerlo.
Yo ni dice hola, ¿verdad? Así que me hacen el favor, me respetan a los amigos. Con el respetico sin necesidad de faltar el respeto a nadie, porque ustedes saben que yo doy cuello. Era su jefe, dice, Johnny, ¿tienes algún tipo de retraso? ¿A mí? Eso significa dar cuello. Aquí dicen así cuando los van a bloquear. Ah. Mandata dice, Greg, 2 millones. Y salgo ahí. 3 cyberdetes. Ahí dice, no caigas. El resurgir dice, ¿por qué me estás empezando a cabrear ya? Ahí santísimo. Simba. Ahí sí me hace eso. Mira, pero ¿por qué no me escriben ahí lo que él dice? Escríbanlo, que yo no me molesto. Yo lo leo, no se preocupen. Y soluciones. ¿Verdad? Aquí no se puede venir a discutir ni a decirle grosería a los amigos. Hay que respetar, carajo. Vamos que vamos, bora que bora, abrigado. Mándate, dice Yare, ¿cocinaste la sopa? Claro, claro, yo la cociné, pero ayer. Hoy nada más voy calentada. Esta fue la que la cociné ayer. Y hoy nada más la calentamos. Porque hizo bastante. Mira, ayer esta sopa, mandata, me la tomé. Pero le eché paquete, ¿verdad? Porque aquí, bueno, estas sopas son de aquí, ¿verdad? Porque yo aprendí a hacerla. Son un plato, el plato favorito de aquí, ¿verdad? Y aprendí a hacerla. Entonces ayer la hice. Pero ayer le eché paquete. Hoy hice arroz para tomármela. Pero dice, ok, un mandata. Thank you, some people. It's rude, best. Wrong or white. Thank you, Greg. Thank you. ¿Verdad? Mira, Greg es muy apoyador y Greg es muy respetuoso. Eso sí. ¿Verdad? Él siempre ha venido aquí, pero él nunca le ha faltado respeto a nadie. Nunca le ha faltado respeto a nadie. Mira, un mandato, ya tú comiste. Ah, y el gato ya comieron. ¿Quieren sopita? Yo hice sopita, ¿sabes qué? El jueves voy a hacer un arroz de frijol. Arroz de frijol con carne guisada. Y una ensalada de payaso. ¿Ustedes saben qué ensalada de payaso? A mí. Pero que... Sí, Tómese la sopa esa y está metiendo la lengua cuando yo hablo. El resurgir dice, mira, me voy a callar porque la dueña del canal es mi amiga. Pero que dice... Un mandato dice, blog, him who's done. She's commenting speed. Al why disrespect. Su don intro report spam. Mandata dice, gato. Gato dice, ok. Joder, yo no lo leo. No entiendo. Ah, me tienen gringa. ¿Qué dicen ustedes ahí? Coméntenme. Greg dice, ok, mandata. Understand. O sea, yo no había fijado ahorita a la otra amiga, pero yo todavía dejo a María. Estoy un poco loquisloqui. Vamos que vamos, burra que huele. Mira, ya comieron, gato, ya comiste. Ah, ya comieron. Para darle un poquito de arroz. Seguro que están escribiendo. Oye, no duda, voy a tener que aprender inglés porque no entiendo ni pío. Mándate, dice, ya le dije que habla con respeto, que hable con respeto. O si usa malas palabras, se puede reportar como spam. Pero él está diciendo algo malo. Él está peleando con Johnny. Mira, que Johnny estaba molestando a... Creo que eso es lo que yo escuché. Mira, él estaba ahora defendiendo a... Porque yo ni estaba preguntándole a de dónde era. O está peleando. Basta, no entiendo. Él siempre viene aquí, pero yo nunca lo he visto con falta de respeto. A Greg. Él siempre, al contrario,
Dice la cosa. Voy a tener que aprender inglés para poder saber. ¡Vamos, que vamos! ¡Bora, cobora! Lo que no me han dejado son likes. ¡Déjenme ese like! ¿Verdad? Apúrate con esa sopa, hombre. Más bien será usted porque viene ya. Mandata dice, es que Johnny siempre quiere cita de ciber con la chica. Johnny. Mandata dice, rompemos nuestra meta de manitas. Bueno, pero aquí ya las conocen, ¿verdad? Y aquí la mayoría lo conocen. Y él quiere decir algo. Ustedes saben del encuello porque aquí tiene que respetar. Tiene que respetar porque aquí nadie trabaja en ciber. Matata dice, todos en el cuadro de mensajes principal, Matucho. Bienvenidos, por favor, sus likes. Denme sus likes y vamos que vamos, bora que bora. ¿Qué le dice Matata? Use tolerative, disrespectful, worthless ladies. They get very angry. O sea, le dice like. Ah, dice, en el audio te expliqué todo ya. Luego mira tranquila. Ah, bueno. Bueno, no te preocupes. ¿Verdad? Pero ya, mira, ya aquí la mayoría ya lo sabe. ¿Verdad? Le voy a tener que quitar la llave como vuelva con eso y abogearlo porque eso no se hace. Tiene que respetar a las mujeres que siempre vienen aquí. Eso no se hace. Aquí nadie es, como dicen por ahí, ya usted sabe. No lo digo porque está Valeria ahí. Ah, dice, no, no he comido. Comeré. Ya haré provechito. ¿Qué es eso, pan? Con la sopita, venga, la sopita es buena. La sopita da mucha vitamina. Miren, ustedes saben que va alguien así. Ustedes saben que yo siempre le he dicho y le he autorizado. Ustedes tienen llave. Métanle su bloqueado. Para que respete. Para que respete, porque aquí, no, aquí todos venimos a tener amigos, a apoyarnos el uno con el otro. No a faltar el respeto a otro. Y ustedes saben que siempre tienen, ¿verdad? Cuando usted vea que estén acosando a alguien así, denle en cuello, porque yo no me molesto por eso. Yo no me molesto por eso. Denle en su cuello, bloqueenlo si lo quieren bloquear. ¿Verdad? Porque eso no se hace. Ustedes saben que yo a veces también tengo la niña aquí, la de jovedad. Entonces no me gustaría que nada de eso, esas cosas hay que mochara de raíz. Yo no me molesto por eso. A ti se bendiciones a todos. Feliz día, abrazo, Yare. Gracias, mi hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias por ese apoyo. Que Dios te cuide y te bendiga, hermosa. Siempre, ¿verdad? Gato dice, apresur tu grey. Yo, ojo. Verity, y suel. Happy day, grey. Claro, Grey es muy... ¿Verdad? Yo tengo un rato hablando con el bebé y él siempre viene con mucho respeto. Saluda a las personas siempre, le pregunta cómo está. Y siempre es muy respetuoso. Johnny siempre entra pidiéndole a la gente el número de, a las mujeres el número de teléfono. Siempre es lo mismo. Un mandatario dice, este es un canal amigable. Y la mayoría de nosotros estamos aquí para apoyarnos. Unos a otros, respeten a todos. Todos somos buenos amigos. Claro, eso sí, un mandatario. Eso tiene razón y tú sabes que el que esté así, mandata, métele su bloqueo, que tú sabes que yo no me molesto por eso. Al contrario. Le dice, ay, un mandata. Por eso no lo sé leer. Hay que respetar, ustedes saben que a mí eso no me gusta. Cuando ustedes vean eso, ni me pregunten, métale su bloguea para que respete a las mujeres. Gre dice, thank you very much, el resurgir. Mandato dice, with the to connect. Valeria, prende la luz ese momentito. Oh, no, espérate, déjale. Alexa, switch the lamp on. Verdad, hay que respetar a las mujeres porque la, cuando, mira, cuando sea así, me va a espantar la muchacha, ¿verdad? Ya no van a estar aquí las muchachas por ese acosamiento. Alexa. ¿Ah? Eso no se hace. Hombre. Pero yo no sabía eso. ¿Sabes qué? Si tú no me dices eso, yo no sabía. Yo sabía que él la acosaba pidiendo el número, pero... Pero no sabía que él se ponía con esas pendejas.
Yesenia dice, mi like y 45, mi Yareli hermosa. Ay, no me lo habías dejado. Gracias, mi Yesenia hermosa, gracias por ese like. ¿Verdad? Gracias, mi Yesenia hermosa. Y así, mira, cada vez que ustedes vean a una persona que entra así, a faltar el respeto a las mujeres, de esa manera, aquí ya la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Métanle su bloquea. Métanle su bloquea. Matata dice, rompemos nuestra meta. De 50 likes, manita. Claro, 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 vamos, ¿dónde estarán esos 5 likes? Mandate ahí ese saludito, Yesenia. Jodete, mi chubelazo. Vamos que vamos, por ahí que voren. Venga, ¿dónde están esos 5 likes? Llévenme esos 5 likes rapidito, pa' ahí, ¿no? ¿Con qué sí? Hay que ser. Mandate, Yesenia dice, mandate, saludito, Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Mira, la gente sigue y sigue, ¿verdad? Hasta que le ponen un esto. Cuando le ponen un esto, que se mete con la persona equivocada, ya deja de joder. Joel dice, hola, saludos, amiguita Yareli, mi amiguita Valeria, saludos. Hola, Joel, bienvenido. Gracias por estar aquí, Joel, gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste, Joel? Bienvenido. Joel dice, ya dejé mi like, Yareli. Gracias, gracias por ese like. Gracias por ese like, Joel. Yesenia dice, Joel, saludito. Mandata dice, Yesenia, bendiciones. Resurir dice, Yare, nos vemos, amiga. Gracias, gracias, gracias. Mira, vas a hacer tren ahorita. Va a ser tremendo, yo ahorita no voy a demorar mucho. Verdad, voy a completar las 2 horitas y ya nos vamos. Gracias, gracias, gato. Que tengas un bonito día lleno de muchas bendiciones. Que Dios te cuide, gato. Gracias por ese apoyo, gato. Verdad. Que tengas un bonito día laboral. O ya terminaste de trabajar, porque yo creo que tú ya tú, cuando tú vives ya de noche, ya tú creo que saliste del trabajo, porque cuando tú vives de noche. Un mandatario dice, ay, Joel. Resurgir dice, thank you, Greg. Mandata dice, chao, gato. Yesenia dice, amigo, mandata. Joel dice, Yesenia, saludos, mi amiga. Resurgir dice, mandata igualmente. Joel dice, mandata, saludos. Sí, señores, vamos que vamos, por aquí voy a abrigar. Joder, voy a terminar, me tomo la sopa, me duele la garganta. Mira, mandata. Ustedes saben que yo a esta sopa, bueno, yo no, ¿verdad? Para hacer esta sopa hay que quemar una cebolla. Esto es un pedazo de cebolla quemada. Ya vieron, por ahí tengo unos chorros donde estaba quemando la cebolla, lo voy a montar. ¿Verdad? A esta sopa le echan perejil, puerro. Zanahoria, lo que viene abajo del puerro, lo que viene abajo del perejil, todo eso se lo echan, ¿verdad? Y le queman una cebolla. Le echan hojas de laurel. También le echan pimienta de olor. Quedan sabrosa, pero ¿sabes qué? Yo esta sopa la preparo mejor que la gente, que hay personas que de aquí, ¿verdad? Mi pareja me lleva a unos restaurantes donde esas sopas las hacen malísima. Mandata dice, piratita en su matoyo. Por favor, regalen su like. Like. Sí, piratita, déjenme ese like, que yo le llevo eso. Yo le dejo esos likes cuando voy a sus en vivo. Porque es eso, porque no me lo dejan a mí. Si ustedes saben que yo los quiero mucho. Johnny dice, hola, Yesenia. Hola, Johnny. Mira, Johnny. Deja de estar fregando con las mujeres, Johnny. ¿Oíste? Deja de estar peleando con las mujeres. Aquí está fregando, Johnny. Si vienes a saludarte y a comportarte bien como un hombre, Johnny. ¿Oíste? Porque si no te vas a mamar tu bloguear. ¿Oíste? Por no respetar a las mujeres. Me haces el favor. Luis dice, ja, ja, ja. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, vinagre? Joel dice, Yareli, mi amiguita. Rosita, gracias, gracias, Joel. Gracias por esa lluvia. Luis dice, quema cebolla. Claro, hay que quemar la cebolla. Hay que quemar la cebolla para echársela a la sopa. Ahorita yo tengo unos chorros por ahí, donde estoy quemando la cebolla. Ustedes saben que hay que montar de todo.
Mamá, tata dice, la sopa hecha en casa siempre es mejor. Claro, mira, una vez mi pareja me llevó a un restaurante. José, me dieron fue ganas de vomitar. Joder, qué sopa tan mala. Pero sí, la sopa de la casa es mejor que lo de los restaurantes. Mil veces, yo prefiero comer en la casa y prepararme comida en la casa que ir al restaurante. Mamá, tata dice, ay Luis, Joel es muy. Gracias, Joel, gracias por ese cafecito. Gracias por ese. Por esa dona. Humandata dice, jaja, vinagres. Luis dice, hola, Humandata. Joel dice, Luis, saludó. Humandata dice, ay. Wellington dice, buena tarde. Luis dice, sopa de rancho. Bueno, yo creo que es bueno, tú sabes que esto para acá es como las montañas, ¿verdad? Y siempre hacen esta sopa acá. Pero ya yo aprendí a prepararla. ¿Verdad? Es un poquito diferente. ¿Sabes que acá las comidas estas le echan mucho laurel? Mucho para esto, esta parte para acá, ¿verdad? Allá en Colombia siempre nosotros usamos lo que usamos. El comino, el guisol, el don sabor, la mal. Bueno, el ¿cómo es que? La pimienta de olor. Y a veces una que otra la voy a elaborar, no es que mucho así, ¿verdad? Bueno, yo nunca lo había usado, lo había usado aquí, eso sí te lo digo, ¿verdad? Pero acá todo es eso, todo es con esa vaina, ¿verdad? Y un poco de salsa que hay aquí. ¿Quieres que te voy a mostrar para que tú veas el poco de vaina que le echan aquí? Humandata dice, ay, pasos. Humandata dice, también me encanta agregar arroz en mi sopa. Sabroso, la sopa con arroz. Vea, a nosotros tomamos la sopa, ¿verdad? Con arroz. Es lo más sabroso del mundo. Eso sí. Se sola, bueno, cuando no hay platillas se toma sola. Pero cuando hay, el arrocito es indispensable, ¿verdad? Uno saca el huesito, lo ponen al arrocito, la papita. ¿Verdad? ¡Qué vaina rica! ¿Por dónde voy? Joel dice, ¡bora que bora! ¡Che! Sí, señor, bora que bora. No se olviden, déjame esos likes, no es mí. Hola Noemí, hermosa, bienvenida. Gracias por estar aquí, Noemí. Gracias por su apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste, Noemí? Y entonces me dieron hoy como chacho hoy. ¿Ah? Lucho dice, te puedo hacer una cuenta de matemáticas. No me quédate quieto, ya vienes tú a dañarme el día. Quédate quieto. Hola Luchito, bienvenido. Gracias por estar aquí, Lucho. Gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneciste, Lucho? Bienvenido. Bienvenida, mi hermosa Noemí. ¿Cómo estás? Lucho dice, Yareli, ¡qué olor ha quemado! Oye, ¿cuál olor ha quemado? Si yo estoy comiendo la sopa cocida de mortero. Estaba hablando era de la sopa, de que me tocaba quemar la cebolla para la sopa. ¿Oíste? Espérate, que voy a buscar. Carga, porque este carga cuando le da la gana. Joder, prensa que no quiere cargar. Ahora mi teléfono le gusta la cuña. Hay que cargarlo con mañitas ahora. Y entonces, carajo, joder, no quiere cargar. No quiere cargar este vinagre, ¿te pueden creer? Me va a dejar metido el teléfono este. Ay, santísimo. José no quiere cargar. Me va a hacer la roca el teléfono. Lucho dice, te puedo hacer una cuenta, mano. Yareli, ¿qué olor ha quemado? Hombre, santísimo. Luis dice, joder, vamos para allá, para la sala, pues. Espérense, que este teléfono mío no quiere cargar. Carga este mañito. Dale, vamos a prender ahí. Alexa, sopa la pon. Miren el medio limón.
se la paso. Espérense ahí. Oiga, déjenme su like que no se lo lleven, que son gratinianos. Joder, no quiere cargar este vinagre. Ya lo leo, espérense ahí. Espérense. Espérense ahí, que no me quiere cargar el teléfono, maluco este. Me quiere dejar mochita. Usted lo voy a tener que poner aquí. Pero vamos a ver. ¿Carga o no? Nada, no me quiere cargar el vinagre. Espérense que ya lo leo. Ay, ¿por qué me quieres abandonar? Este teléfono está loco. No quiere cargar. No quiere cargar. Quiere coger cargas acostado. Como que él se manda solo. No quiere cargar. Y apenas tiene 20 de carga. Y esto se lo lleva todito un solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tengo la luz. No da nada. Está grosero. Nada y juzga. No será que hasta donde llueva que hubo barro. Ya ustedes saben, si se me apaga el teléfono porque no quiso cargar. Se va a apagar esta porquería, ustedes pueden creer. No quiere cargar el vinagre. Bueno. No me va a dejar ni hacer ni las 2 horas. Me faltan 7 minutos. Y no se quiere. Joder, porque tú eres así tan malo conmigo. No quiere cargar. Por eso es bueno siempre hacerlo en el computador. Ya no lo vuelvo a hacer en el teléfono. ¿Por dónde voy? Espérense. ¿Dónde puse el celular del medio limón? Ahí, aquí está. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega con esa batería. No creo que demore mucho, pero bueno. No se puede hacer nada por aquí. ¡Ay, cuyo carga! ¡Ay, cuyo carga! Ahora sí, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ya lo leo. Luis Alberto dice, mandata, come 1 hora por segundo. O sea, me voy a tomar la sopa, pues espérense ahí.
Se me van a enfriar, enfriar si son malucas. Rocco dice, ya alegre. Bella dama, pasando de dejarme cariño. Provechito, gracias, gracias a mi Rocco, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. No se olviden dejarme su like, que me falta un like para los 50. ¿Verdad? Bienvenido, bienvenido, Rocco. Bonito día lleno de bendiciones. Noemi dice, me gusta mucho la sopa con arroz. Es que a todos nos gusta, ¿verdad? La sopa, mucha, mucha vitamina. Y con arroz, se siente uno como en la gloria. Noemi dice, me gusta mucho la sopa de con arroz. Mi pasatiempo, hola mi pasatiempo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo, bonito día lleno de bendiciones. ¿Cómo amaneció mi pasa? Bienvenido. Pasa dice, hola, Yare, saludeicio. Saludeicio. Pasa dice, Rocco, saludos, Rocco. Dice, Noemí, bendecida y feliz mañana, bella dama. Joel dice, Noemí, saludos. Mi pasa dice, Luis Gilberto, de Venezuela, saludos. Alondra, hola Alondra, hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por tu apoyo, bonito día lleno de bendiciones. Bueno, ya. It's not good for you. Bueno, ya me la tengo que tomar. Quédate quieto. Ay. Alondra dice saludos, Yare, saludos, mi hermosa bienvenida. Mami dice saludos a todos los Gilberto, dice mi pasa, saludos. Quédese quieto porque está buscando problemas. Dos segundos rápido comer en el. Rocco dice: a mí me pasa tiempo, video. Caballero, muy feliz día, bendiciones. Luis Gilberto dice: ¿qué hubo, Luchito? Luchito llega buscando problemas. Mi pasa, Noemi dice, pues bien, ¿y vosotros? Mi pasa dice, Joel, poca sangre, saludos. Joel dice, Alondra, saludos, amiga. Rocco dice, Alondra, bella, bendecido y muy feliz día. Luis dice, Rocco, le saludo. Lucho dice, Luis, amigo, aquí, mal de internet. Joder, ese internet últimamente está terrible, ¿sabe qué? Lo de internet, nada más funciona los primeros días, Luis. No te preocupes, que todos pasamos por esa. Alondra dice, saludo, Joel. Joel dice, mi pasa, saludo. Luis Gilberto dice, Joel, el cojupetete. El cojutepeque. Oye, esa vaina de... Loco dice, Joel, de poca sangre. Luis Gilberto de Venezuela. Lucho Luchito, caballero, bendecito y muy feliz día, éxito. Gracias, gracias, bendiciones. Alondra dice, Rocco, saludos, amigo. Lucho dice, Rocco, saludos, pero Joel dice, la Rocola, saludos. Rocco dice, mandata dice, ay, Alondra, Rocco, Lucho, Noemí. Joel dice, gracias, mi amiguita Alondra. Humandata dice, mil gracias por sus manitas, like. Rocco dice, Humandata, bendiciones. Y ese es tu caballero. Humandata dice, rompemos nuestra meta de 60 manitas. Gloria a Dios. Vamos que vamos, bora que bora. Gracias, mi mandata, gracias, mis amigos, por ese apoyo siempre. Joel dice, like, like, dejen su like. Joder, me duele la espalda. Dejen su like. Humandata dice, bendiciones, Rocco. Humandata dice, saluditos, Alondra. Joel, emoji. Noemi dice, ahora dicen que es mejor hacerla en vertical, amiga. No, hombre, eso es embuste. ¿Sabes qué, Noemi? Eso es pura parla. Es mejor para... Bueno, para los que no han monetizado, ¿verdad? Es mejor, pero ¿sabes qué? Eso no paga nada, Noemi. Eso es una estafa que YouTube le hace a uno. Mira, yo en un en vivo, te voy a echar el cuento. Yo en un en vivo, en vertical, cogí 3.500 vistas. ¿Y sabes lo único que me pagó? 5 centavos. Y hay uno que ni me pagaba. Con eso te digo todo. Entonces mejor para personas que hacen las horas, de pronto es bueno, ¿verdad? Y para los, porque lo que sí ayuda es en los suscriptores, porque a mí me ayudó bastante en los suscriptores. Pero así no paga, no te paga nada. Imagínate tú, y aunque sea de uno, de cualquier centavito que uno se gane en los en vivo, eso le sirve a uno. Pero tú sabes qué hace un en vivo para que no le paguen ni un centavo. Pues eso sí está duro. Joel dice, mi amiguita Yareli, me gusta ver su cabello largo. Gracias, Joel, gracias, gracias. Noemi dice, los directos hacerlos en vertical. Más ganan suscriptores. Suscriptores sí, pero no de ganas platica. No ganas platica, uno no gana nada. Ya yo, a mí me ha pasado, hay en vivo que no me gano, es que ni un pesito. Como nada, nada, sin decirte mentira. Joel emoji, mandata dice, Noemi, verticales en vivo consigue más visualizaciones y también nuevos usuarios. Es un nuevo sistema de actualizaciones. Sí, pero no paga un mandada, no paga nada. No paga. Yo tuve un en vivo de 3.500 vistas y lo único que me pagó fueron 5 centavos. 5 centavos y no les estoy echando mentiras. Y si quieres se los muestro aquí para que ustedes vean.
que no es mentira. Noé me dice, sí, eso he dicho un mandata. Noé me dice, eso mismo he dicho un mandata. Entonces él dice, bora que bora, vamos que vamos, bora que bora. ¿Verdad? Eso no paga nada. Eso no paga. Las personas que hacen, bueno, a mí no me paga nada. A mí eso me vea como si me estuviera tapando. ¿Por qué? Porque YouTube nada más te pone el primer short, el primer anuncio, ¿verdad? Y si la gente, ¿verdad? Y esa gente que viene a entrar por los en vivo, te vuela los anuncios, no te paga nada. No paga nada, ¿verdad? Por eso para uno que está monetizado no es recomendable. No es recomendable. Está bueno porque ayuda a uno a subir suscriptores, porque a mí me ayudó a subir bastante suscriptores. Pero no paga nada, no paga nada, 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 nada. No es bueno. Joel dice, bora que bora, Noemí dice, para subir de vistas y suscriptores, pues eso es bien, bueno, para eso sí, ¿verdad? Pero para uno que monetiza así, ¿verdad? Para las vistas sí, para las vistas, pero no paga nada. Pero sí coge suscriptores nuevos, eso sí no es mentira, ayuda bastante. Pero ustedes saben que esos suscriptores aún no le ven los videos. Esos suscriptores se meten, se suscriben y así acaso vuelven. Entonces es mejor tener poquito, pero seguro. ¿Verdad? Van a poderle en los ojos. ¿Cómo están, Noemí? ¿Cómo están tus hijos? Yo aquí comiendo, mira, tengo como 2 horas comiendo, Noemí. Ya casi nos vamos. Ya tuve las 2 horas. Voy a esperar 5 minuticos para que no me bajen, porque siempre me bajan. 2-3 minuticos, ya ahí sí. Nos vamos. Noemí dice, mi familia y yo, pues bien, gloria a Dios. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que estemos bien, ¿verdad? Me alegro mucho que tú y tu familia estén bien. Me duele la garganta. El que no me ha dejado el like, déjemelo. Estamos a tiempo. Y usted mi pasatiempo, ya cocinó. Hombre, mi pasatiempo todavía es temprano. Los mandatas dicen, gracias por su tiempo y like, bendiciones. Sosi, muchas gracias, Sosi, mi mandata. Pero mandata, ¿y tú qué? ¿Qué tal tu día? Ya comiste. ¿Ah? Tengo que tomarme la sopa rápido. Para que mi. Para que mi medio limón no hable. ¿Finir? No, estoy tomando todavía, ya me falta poquito. O esta vaina sí me manda a comerciar a mí. Yo no sé por qué. Una vez me metí a buscar y que un poema. Uy, eso qué ratico me manda. Lo mismo. Me duelen las orejas de lo caliente que tengo el cuello. Hola. Mira, hoy juega Polonia con Gales. Y juega Colombia también hoy. Hoy hay muchos partidos de fútbol. ¿Quién va a ver fútbol hoy?
Mandate ese like, like, like. Claro que es like, like. Gracias, mi mandato. Espérate. Manda te dice, hola, ya Yareli. Te voy a dar chuzo, mandada. Ya comí, señor. Mira, un mandata y no está trabajando. Uno, hola, uno. Uno dice, ya volví, bella Yareli. Voy a tu casa para comer esa sopita. Saludos en el chat. Gracias, gracias, uno, gracias por volver. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va el trabajo, uno? Y la sopita, ya estoy terminando. Ay, santísimo. Uno dice aquí, un poco lluvioso, pero ando bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, excelente. Bueno, ando bien, pero me duele esta vaina aquí. Me duele esto aquí, ¿sabes? Ahorita me puse con la... Ahorita cogí la ruedita esa que yo tengo por ahí. Hace ejercicio. Bueno, fíjate, hice como 5 apenas. Oye, esta vaina me tragueaba a mí aquí. Esto aquí, esta parte de acá, me tragueaba. Yo creo que estoy oxidada. Vale, ya dice uno, ya le dice uno, saludo. Uno dice, oh sí, claro, cogí la vaina de esa vez. Pero sabe que, joda, me traguiaba toda esta vaina aquí, ¿verdad? Probablemente necesita hacer ejercicio. Pero joda, está duro. Pues usted, no sé si es el internet, pero está un poco pesado. ¿Y tú qué comiste, uno? No va a ser, me fue mi pasatiempo, ¿verdad? Uno dice, ya sé por qué te duele el cuello, Yareli. Tu cabello pesa mucho. No, hombre, pero no, porque es que si fuera el cabello, ¿verdad? Me echara el pelo así para atrás, pero es la, ¿sabes qué? Uno es la posición, ¿verdad?
la que yo, es la posición donde yo todo el tiempo uso el teléfono. Como siempre miro con el teléfono hacia abajo, ¿verdad? No lo cojo como otras personas que lo cogen así, sino siempre para abajo, para abajo. Y esta parte de aquí, como tú sabes que ahora yo estoy muy delgada, ¿verdad? Me pesa mucho la cabeza, ¿verdad? Entonces siempre, de todas maneras, el peso inclinado hacia adelante. Me friega esta parte de aquí de la columna. Bueno, de la parte de aquí arriba del cuello. Entonces ese, tengo que, esa vaina tengo que arreglar, la verdad. No baja tanto la cabeza porque tú sabes que me friega. Y a ver si hago un poquito de ejercicio porque me joda, estoy barro. Uno dice, ahora estoy comiendo pollo al sartén y huevos hervidos. Necesito proteína. O sea, yo no como huevo cocido, uno. Tengo rato que no como. Mi hermana me dice que coma bastante huevo. ¿Verdad? Pero a veces se me da vaina. Bueno, es que en el desayuno a veces yo desayuno cualquier cosa. Y hubo un tiempo que le cogí como fastidio al huevo. Uno dice, Yareli, gracias, yo te visitaré también. Mi mandata dice, súper gracias, Yareli. Gracias a ti, gracias a ustedes por estar aquí apoyándome, ¿verdad? Gracias. Con queso y esa vaina. Dicen que el huevo es bueno, ¿verdad? Pero no jodas. Hay gente que se come un poco de huevo que porque da proteína. Con, bueno, a mí me gusta, ¿sabes con qué lo como yo? El huevo. Lo como con guineo verde. Huevo cocido y guineo verde cocido y le echo un poquito de sal y pimienta. Así sí me gusta. Pero como aquí no he podido conseguir el guineo. Mira, por eso no he comido huevo. Bueno, el cocido. Porque a veces si lo hago revuelto o en tortilla, uno dice, hello, mandata. ¿Verdad? Pero así de resto, no me gusta el huevo así. A menos con arroz frito, pero yo no me como un arroz cocido con huevo. Un arroz con huevo cocido no me lo como. Así no me gusta. Me gusta con guineo. Con guineo sí. Pero con huevo cocido, uno dice, me encanta el revuelto. Claro, claro. Huevo revuelto, sí, con arroz, pero así, para proteína y eso. Con guineo, dicen que es bueno mezclarlo con el guineo cocido. Así me gusta. Pero joda, para yo comerme un huevo. Es como yo comerme un pedazo de para el pollo, un pedazo de pollo solo no me lo como. Yo siempre tengo que comérmelo con algo acompañado. O arroz, o guineo, o algo acompañado, pero solo no. Joda, yo no sé por qué. Ya me crié así un. Hay personas que sí, ¿verdad? Se comen una cantidad de huevos solo, salchicha sola. Bueno, depende, yo creo que ya están acostumbrados así, ¿verdad? Una cantidad de carne. Yo la carne a mí me gusta. La carne a mí me gusta. Me gusta la montaña de arroz y el pedacito de carne. Hay gente que le gusta la sábana de carne y un poquito de ensalada o algo. ¿Verdad? Casi no comen arroz. Bueno, para estos lados, allá en mi país sí comen arroz. Esas montañotas así de arroz. Esas montañas de arroz que le queda a uno el estómago bien harto. Eso sí es sabroso. Yo no sé vivir sin arroz. Uno dice, yo en un mes, el año pasado, me comía 12 huevos al día. Solamente todo. ¿En serio? Yo me como 12 huevos al día. Yo me como 12 huevos al día y todo el día me la paso. Joda, 12 huevos. Joda, tú debes jepear bastante. Uno dice sí. Joda, porque tú vas a decir que esos huevos dan es pebadera, ¿viste? Joda, uno pobre que se. Uno dice, no me molesto el estómago. Joda, el pobre que se ponga al lado tuyo. 10 minutos, ¿qué puedo news? Claro, claro, por Dios, no worry. No, 10 minutos. No. Ok. Hola, mira. Mira, yo lo que es el huevo así no lo puedo comer mucho en exceso porque me da ese mejor dicho. Cuando como repollo o lechuga así, joda, también me da esa peodera así, pero de una tras del otro. ¿Verdad? Entonces, por eso ese yo siempre me lo como con algo, no así solo porque el estómago no me lo aguanta. ¿Por dónde voy? Noemí dice, bueno, me voy. Chao, cuídate mucho. Gracias, mi Noemí, gracias por estar aquí. Te voy a pasar una cuentica que tengo aquí, no, mi vida. Como no habías escrito, no te la había pasado.
Pero ya te lo voy a pasar antes de que te vaya. Espérate. Verdad, gracias, mi hermosa. Gracias por estar aquí. Que Dios te cuide y te bendiga. A ti y a tu familia. Nueve dice chao a todos. Uno dice, cuéntalo. Huevo, cuéntalo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 huevos. Wanda te dice, chao Noemí. Uno dice, Noemí, cuídate. ¿Verdad? No, no, yo ese poco huevo no. Mira, yo me lo como y veo, es como si tuviera una bomba atómica. Joder, eso sí es feo. El otro día, mira. La semana antepasada, ¿verdad? Yo me cociné unos frijoles, porque a mí me gustan los frijoles, los palomitos. Los palomitos es el frijol ese blanco, ¿verdad? Pequeño así. Tú sabes que el frijol normal es el que tiene el estómago negro, ¿verdad? Y ese, a mí sí me gusta ese palomito, pero es un poco duro, hay que darle buena olla a presión. Uno dice, ¿cómo está el clima allá, Yaren? Bueno, hoy hizo sol. Mira, hoy salí a la calle sin chaqueta, había sol bastante. La temperatura estaba hoy como en 15, 17 grados. Estuvo bueno para otro día, ¿verdad? Estuvo bueno. ¿Y allá en tu país cómo estás? Yesenia Muy, ¿cómo estás de clima ya? Aquí ya se está, ya llegó la primavera. Por lo menos ya me tranquiliza, ¿verdad? Porque esa vaina también. El frío me friega esto aquí. Ay, estoy de bilucha. Todo me coge uno, todo me coge. Todo me coge. No sé por qué. Mira, buen provecho uno. Lupis, hola mi Lupi hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí mi reina, gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones Lupi, ¿cómo amaneciste? Bienvenida, Lupi dice, saludos Yarel. Uno dice, Yesenia, saludos. Luis Ferrer, hola Luis Ferrer, bienvenido, gracias por estar aquí Luis, ¿cómo amaneciste? Bonito día, lleno de bendiciones. Uno dice, Yesenia, saludos. Yesenia, muy gracias mi Yesenia, hermosa. Luis dice, hola amiga, buenas tardes Luis, bienvenido. Humandata dice, saluditos, Lupi. Ay, me duele el estómago. Ya no me lo voy a tomar porque está fría. Me duele el estómago porque está helado. Humandata dice, saluditos, Lupi. Vamos que vamos, fuera que volé. ¿Cómo estás, Lupi? Lupi dice, mandata saludos. Él le dice, Lupi, saludos. Él le dice, mandata saludos. Uno dice, hola, Lupi. Aquí uno, aquí hasta tu lápiz. Hola, Lupi, aquí hasta tu lápiz. Aquí está tu lápiz. Él le dice, uno, saludos. Mandata dice, Jaime. Uno dice, Grizzly, hola. Lupi dice, Grizzly. Vamos, que vamos, por ahí, sí, señores. ¿Verdad? Lupi dice, unos saludos. Mira, Lupi, ¿cómo estás? Esta mañana no te vi donde el maestro. Todavía estás molesto. Esta mañana no te vi allá. Lupi dice, unos saludos. Lupi dice, trabajo, Yareli. Ahí está trabajando. Mira, ¿y cómo vas con la moto, Lupi? ¿Cómo vas con la moto? Bacano. Lupi dice, hola, Grilly. Lupi dice, cambié de trabajo, estoy de guardia. ¿Estás de guardia? ¿Y esa vaina? O sea, que ya no trabajas en el hotel donde trabajaba. Uno dice, Luis, saludos. Lupi dice 24 por 24. 24 horas. Joda, o sea, te vas hoy a trabajar y sales al día siguiente. Así es la vaina. Luis dice, hola uno. Joda, Lupi. O sea, yo no aguanto esas 24 horas así. Uno dice,
Luis dice, hola uno. Lupi dice, quiero mi lápiz. Ay, santísimo. Uno dice, Lupi, ¿qué guardas? Ya comí, vienes a provocar problemas. No, ya no quiero más. Amor. No, ya yo comí, ya amor. Suficiente. Amor. Dame agua, gorri, me duele la garganta. Uno dice, Lupi, ¿qué guarda? Uno dice, Lupi, el lápiz. Lupi dice, nada guardo. Lupi. Luis dice, saludo, amiga. Saludo, saludo, Luis, ya te saludé. No me escuchaste. No se olvide dejarme esos likes que son gratinianos. Oyeron, no se los lleven. No se lleven esos likes que son gratis, carajo. Déjenme esos likes. Había entrado como 10 y no me dejan esos likes. ¿Por qué no soy? ¿Por qué no me dejan esos likes? ¿Ah? Sí. ¿Y estás leyendo un nuevo libro? De una hora. Sí. Mira, vamos a ver el partido de fútbol. ¿Cuál fútbol? ¿Tú de juega Polonia? I don't know what time. Lupi dice. Ya la uso más. Ya la uso más. Ay, santísimo. Ya le dice, Noemí, ya en tu casita. Luis dice, sí, te dije salud por el trago de agua, amiga. Ajá, yo pensé que me estaba saludando. Salud, salud, salud. Ay, santísimo. Tengo que tomar agua porque me duele la garganta. Se me calienta la garganta feo. Parece que tuviera un motor allí, ¿eh? Se me calienta. Esto se me pone caliente y me sale como fogaje aquí por las orejas. Bueno, ya. Ahora sí nos vamos. El que no me dejó hacer like, déjemelo. Y si no me lo dejó, no importa. Ya nos vamos. Que tengan un bonito día lleno de muchas bendiciones. Que mi Dios me los cuide a todos. Gracias a mis amigos por estar aquí. Gracias por ese apoyo. ¡Salud! Nos vemos. Bueno, no sé si mañana. Mañana. Lupi dice... Pues vaya amiga, cuídate mucho. Gracias, gracias Luis, gracias. Igualmente para todos ustedes. Dios me los cuide y me los proteja mucho. ¿Verdad? Gracias por ese apoyo, mis amigos. Simplemente Garen dice, feliz tarde. Hola Garen. ¿Por qué llegó tarde, carajo? Llegó a barrer. Uno dice, chao Yare. Chao uno. Gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. Oiga Garen, ¿qué estás haciendo? Like 53. Bienvenida, vinagre. ¿Cómo está vinagre? ¿Ah? Joda, yo la extrañaba porque no había venido. Cuando usted no viene se me parte el alma. Mandata dice Jaime y Karen. Karen dice, estaba durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Y qué hora es en su país? Vinagreta. ¿Y por qué está durmiendo si qué hora es en su país? ¿Ah? Santísimo. ¿Ah? En su país ya son como las 10 o 11 de la mañana. Durmiendo. Por eso, hasta ahora duermen son los millonarios. Uno dice, Lupi, te guardaré tu lápiz. Hasta después. Ay, santísimo. Karen dice, Humandata, hola. Luis dice, hola, Humandata. Saludos. Oiga, Karen, esta mañana el vinagre estaba preguntando por usted. Ay, el vinagre del maestro estaba preguntando por usted. La 1 y 20. Hola, Karen, usted está durmiendo hasta ahora. Oye, ¿usted qué es la princesa, la reina Isabel? ¿Ah? No está durmiendo hasta la 1 de la tarde. Gloria a Dios. Esos son los lujos que yo no me doy. ¿Ah? Yo esos lujos sí no me los doy. Caramba, ya yo quisiera ser usted para dormir hasta la 1. A mí que me toca levantarme temprano. Y acostarme temprano. Ay, no. Karen dice, es que no duermo de madrugada apoyando. ¿Verdad? Oye, pero yo le voy a decir una cosa. Aquí todo el mundo se acuesta tarde menos yo. Todas las mujeres se acuestan tarde apoyando menos yo. Este vinagre le voy a dar palo porque no me deja acostarme tarde. ¿Verdad? Yo me tengo que acostar temprano. Yo me toca madrugar a llevar a Valeria al colegio.
¿Verdad? Y además, aparte de eso, tú sabes que mi vinagre jode mucho. No como su marido sí es relajado. ¿Ah? Vamos a cambiar, Karen. Karen dice, duermo de día, como las lechuzas. Uah. Eso sí no lo puedo hacer. Santísimo. Karen dice, ya te dice, hola. Hola, da. Hola, vinagre. Aquí le voy a pasar una vuelta, vinagre. Ya que vino por ahí. Cuban food, black bean, white rice, fried chicken, green banana. Yo soy experta con eso en inglés. Lupi dice, así es un día de trabajo, otro descanso. Joder, Lupi, bueno, pero yo no aguanto 24 horas sin dormir. No sé por qué. Bueno, al menos que esté tomando cervecita. Y sí aguanto. Verdad, gracias mi Lupi, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. Akcja ratunkowa ekstremalnie trudna, bo prowadzona w ciemnościach przy słabej widoczności i temperaturze powietrza w okolicach zera. Kontenerowiec, który uderzył w most, pływał pod banderą Singapuru i wyruszał właśnie w rejs na Sri Lankę. Ta grafika pokazuje jego trasę. Poruszał się... Karen dice, no cambio a mi marido, ya le... Primero te hago ensalada. Oye, ¿para qué voy a comer ensalada? La ensalada me da peor de guerra. Usted sabe que eso es bromando. Yo tampoco quiero a su marido. Yo tengo mi medio limón. Karen dice, Lupi, hola. Lupi dice, Karen, hola, saludito. Esta mañana estaba preguntando el vinagrete por usted. Santísimo. Podczas tej akcji Nurkowi i pozostali ratownicy muszą dbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. W wodzie znajduje się mnóstwo stalowych szczątków mostu, unosi się też ostry zapach paliwa. Gubernator stanu Maryland ogłosił stan wyjątkowy, ale obecnie służby wykluczają, że doszło do zamachu. Mira, Lupi, tu no seguiste trabajando tu ganar, ¿verdad, Lupi? Nic nie wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z aktem terroru. Ściśle współpracujemy z FBI. Esta vaina aquí, me parece que tuviera, yo no sé qué. Nic nie wskazuje na to, że było... Ola, si quisiera arrancarme la cabeza. To stalowy most ratownicowy, otwarty pół wieku temu, w 1977 roku. Karen dice, es que mi esposo trabaja de madrugada. Dormimos de día como gallina. Y gallo, ahora sí, por eso que usted se trasnocha, yo dije, chi, el Mario no le dice nada. Most został uderzony przez bardzo duży, ogromny i ciężki. Ja już ci decyłam, ale el único que jode es el mío, por ahora sí, ya entendí. Ja entendí. Mira, Lupi, ese perro que tienes ahí, ¿de quién es tuyo? Sytuuje się na sztucznej wyspie, która zabezpiecza przed uderzeniami statków i statek najpierw uderza w tę wyspę i jego dziób nie dotyka filara. Tam, jak widać, tego nie było. Baltimore to jeden z największych i najważniejszych portów handlowych w Stanach Zjednoczonych, związany przede wszystkim z przemysłem samochodowym. W ubiegłym roku obsłużył 800 tysięcy statków. Przeładowano tu prawie 1,5 miliona ton importowanego towaru. Widzicie, hola amiga Karen. Całkowicie zawieszony. Widzicie, Karen, ya en su casita. Karen dice, que no pregunte después de lo que le dijo. A Lupi, el maestro, no pregunte por mí. ¿Dónde está Lupita? Que no pregunte por mí. ¿Dónde está Lupita? Ay, santísimo. Ellos ahorita vuelven. Lupi siempre pelea con él y siempre vuelve. ¿Verdad? Yo en esa relación no me meto, porque esa relación siempre, desde que yo la conozco, ha sido así. Ellos dos peleando. Ellos ahorita vuelven. No demora una semana. Techniczne jest ich coraz więcej. Widać tam między innymi tuż obok widocznych oddali kontenerów
które znajdują się na tym statku, który uderzył w przęsło mostu, widać także na przyczepie. Lubi serni. Eduardo dice hola, eso. Hola Eduardo, bienvenido. Gracias por estar aquí, Eduardo. Gracias por esa apoyo. Bonito día, ya no he dicho en Eduardo. ¿Cómo amaneciste? No se te olvide dejarme ese like, Eduardo, que nunca me dejas el like. Karen dice, uno, hola. Uno ya se fue. Eduardo dice, buenos días. Elías dice, saludos a todos en el chat. Saludos, Elías, bienvenido. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Bonito día, lleno de bendiciones, Elías. ¿Cómo amaneciste? No se olviden dejarme sus likes, que ya nos vamos. Lupi dice, sí, nos rolamos a dormir. 3 horas cada día. Ah, trabaja con otro. Se turna. Ah, bueno, pues así sí, ¿verdad? A dormir 24 horas, así están bien grave. Mirad, ahora bien aguanta eso, pero bueno, menos mal. Mientras se apoyen, eso sí. Jednostka pod singapurską banderą straciła napęd. Dzięki temu, że ta jednostka wysłała sygnał alarmowy, władze błyskawicznie były w stanie... Karen dice, es problema de ellos, Yareli. Entonces usted para que se mete vinagre. Tam byli tylko ci ludzie, którzy pracowali. Eduardo dice, muy bien, Eduardo dice, beso en boca, mi amiga chula, eso es así, esto como que quiere que me integro. Eduardo dice, Karen dice, ¿sabe por qué pregunto? Porque le di chicharrón, ya se lo quité, solo fue unos días. Ahí, santísimo. Karen le dice, Lupi, ya en tu casita. Karen dice, Eduardo, hola. Karen dice, jaja. Eduardo dice, hola, Karen. Vamos que vamos, vinagre, déjenme su like, que lo joda. No me deje ese like, que se le muere ese miembro. Ahí no. ¿Con qué sí? ¿Con qué sí, Karen? Karen. Będzie udrożnienie tego szlaku. Me duele el cuello, Karen. Ya no sé ni qué hacer con esta vaina. Karen dice, ay, vinagreta. Me dio lástima. Eduardo dice, besos. Mi amiga. O sea, pero tú sí eres beso. Gracias. Karen dice, Eduardo dice, Karen, beso. Comandata dice, ay, Eduardo. Eduardo parece una reina. Eduardo dice, hi. Martín Puente dice, hola, buenas tardes. Hola, Martín, bienvenido. Gracias por estar aquí, Martín. Gracias por tu apoyo. Me tengo tu artículo, Martín. Bienvenido. Bonito día, lleno de bendiciones, Martín. Voy a ver quién es Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿De dónde eres? Bienvenido. ¿De qué comunidad vienes, Martín? Hay que preguntar antes de darle chichar. Comandata dice, piratitas, en Matocho, por favor, regalen su like. Pero claro, déjenme esos likes, vinagre. Déjenme esos likes porque si no, se le muere ese miembro. Karen dice, acuéstate cuando hagas lucha. Que me acueste, porque me voy a acostar. No es que si me acuesto no puedo leer, mira que me quedo así. Se me pongo a mirar. Se me van los amigos después, Karen. Eduardo dice, a vivir sin el tigre. Pues santísimo. Eduardo dice, sí. Mandata dice, ay, Martín. Martín dice, soy de Dubái, San Luis, Potosí, México. Ah, eres de México. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por ese apoyo. Bueno, eres grande, te voy a dar la llavecita, te portas bien, ¿oíste? Bienvenido Martín, con mucho gusto, si gusta pasar con los amiguitos que están aquí, ¿verdad? No te preocupes, eres bienvenido. Mandata dice, mil gracias por sus manitas likes. Eduardo dice, llama al tigre. El tigre está en la selva. Eduardo dice, vamos, okay. Martín dice, Mandata, hi, how are you? Today, Karen dice, Eduardo, el besupón, sin conoce M. Ay, santísimo. Karen dice, Martín, hola. Eduardo dice, verdad. Martín dice, Karen, hola, saludos, amiga. Eduardo dice, muy pronto me vas a conocer, amiga chula. Ahí tome para que lleve. Karen dice, Martín, ¿quieres chicharrón con yuca? Esta vinagre si no cambia.
carajo. Element obwodnicy miasta Baltimore znajduje się niedaleko głównego szlaku północ-południa. Gloria a Dios. Karen dice, jaja, Eduardo dice, rey de chica, besos. Gracias, gracias, Eduardo, ya me dejaste el like, no te lo vayas a llevar, oíste, que siempre te me llevas el like. Un mandata dice, Gus Martín, Hopen, Urwell. Princes, hola mi princesa hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí, mi reina, gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones, bienvenida. ¿Cómo amaneciste? Princes dice, excelente día hermoso, Ayarele, compartido. Gracias mi princesa hermosa, gracias por compartir. Gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. Oiga Karen, ¿sabe qué? Hoy tengo un año que de tener el canal en YouTube. ¿Cómo la ve? Tengo un año de conocer a usted, Vinagre, y a todos ustedes. No. Bueno, sí, ya casi un año de conocer. Pero hoy tuve un año con mi canal, me dijo mi piel, yo ni sabía esa vaina. Martín dice, mandada, I'm good friends, thank you. Princesa dice, yo ando trabajando, gracias, mi princesa hermosa. Princesa dice, ¿cómo están todos? Excelente. Eduardo dice, jajaja. Karen dice, Eduardo, soy casadita, cuidado y gracias. Luis dice, hasta luego, amiga. Cuídate mucho, amiga. Gracias, gracias, Luis. Yo pensé que te habías ido. Bonito día lleno de bendiciones. Bienvenido. Dios te cuide, Luis. Princesa dice, les deseo éxitos y triunfos. Gracias, 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 Luis. Gracias por estar aquí. Gracias por ese apoyo. ¿Verdad? Gracias, mi princesa hermosa. Gracias por estar aquí. Ay, santísimo. Princesa dice, les deseo éxitos y triunfos. Gracias, mi princesa hermosa. Judy. Hola, Judy. Bienvenida. Gracias por estar aquí, mi hermosa. Gracias por tu apoyo. Bonito día lleno de bendiciones, Judy. Bienvenida. Judy dice, hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Like 56. Uy, gracias por esos likes, sí señora, así que vamos que vamos, ¿para qué hora? La princesa dice, tía Karen, saludos. ¿Cómo amaneciste, Judy? Eduardo dice, no solo por eso. Princesa es mucho. Karen dice, felicidades, Miguel. Eres una gran persona y amiga. Gracias, 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 Miguel. Gracias, verdad. Ustedes también son muy buenas personas que me ayudaron mucho. Judy dice, muchas felicidades por el año que cumple, Yari. Gracias, gracias. Estaba escuchando, Claro, claro. Bueno, ¿sabe qué? Hoy me enteré que cumple un año porque mi viaje fue la que me dijo. Mi viaje fue la que me dijo que hoy cumple un año. Yo ni sabía. Pero sí es verdad, que hoy tuve un año de que estoy en YouTube. Judy dice, salud, Karen, saludos y bendiciones. Judy dice, princesa, saludos, bendiciones. Martín dice, nos vemos, estoy en el trabajo. Gracias Martín, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Oye, ¿quién se me quitó el like? Porque son así, porque son malos, me quitaron el like. Joder, el que me quitó ese like se le va a morir el miembro. Eso sí. Princesa, Judy dice, gracias por la llave, de nada, con mucho gusto. Tú sabes que la llave se la quité hace como 2 meses. ¿Verdad? La había cambiado. Karen dice, llegó mi hermana Judy y mi sobrina Pink. Hola, familia. Judy dice, chao Martín. ¿Verdad? Ese que se me llevó el like, se le va a morir el miembro. Ahora tengo 55 likes, tenía 56. Pero no importa, no se preocupe. Princesa dice, la cocina de Judy, saludito. Princesa dice, tía Karen, bendiciones. Judy dice, mandata, saludos, bendiciones. Mandata dice, ay Judy. Judy dice, sí, estaba escribiendo cuando dabas la noticia. Claro, me acordé que en mi viaje me dijo y le estaba comentando, ¿verdad? A Karen. Un mandata dice, Princess, saludos, gracias, gracias, mi Judy. Princess dice, felicidades, Yareli, por tu año yo ya cumplí 7 meses con ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? Y vamos por más, mis amigos, ¿verdad? Ojalá hacen muchos años más juntos, con el favor de Dios. Así será. Princess dice, un mandata, saludito. Judy dice, Eduardo, saludos, buenas tardes. Princess dice, un mandata, saludos. Desde teclado clásico. Karen dice, el miembro, a la miembro, a la miembra concha. No, verdad, porque tenía 56 likes, me lo dejaron, ya vio. Ahora me lo volvieron a poner. Así es que tengo que decir que se le muera el miembro para que me lo puedan dejar. Nadie quiere que el miembro se le muera. Judy es muy. Judy dice, Karen, ¿cómo estás, hermana? ¿Verdad? Si no digo así, no, o sea, se me llevan el... Tu mandata dice, no te preocupes, Prince. Si no digo así, se me llevan esos likes. Judy dice, ajá, Yareli, ¿no verdad? Tenía 56, ¿verdad?
Y apenas cogieron y me lo quitaron. Hombre, porque son así de malos. Si a Dios no le agradan esas cosas, hay que ser limpios de corazón, carajo. Humandata dice, mil gracias por sus manitas. Like. Gracias, gracias. Sí, señora, Humandata tiene boca de santo. Karen dice, Prince, aquí estamos todos quimbaos. Oye, esa palabra donde la sacó, quimbao. Verdad. Vamos que vamos, para que bora, sí, señores. Me duele el cuello, carajo. Joder, yo no sé ni qué hacer para que se me quite ese dolor del cuello. Mira, ¿y cómo está Yuri? Gracias por estar aquí, Yuri. Gracias por tu apoyo. Verdad, me faltan 4 likes. ¿Dónde están esos 4 likes? Esos likes que están allá matoteando. Déjenme esos 4 likes para decirnos vamos rápido. No quieren que me vaya. Joder, iba por 50, pero ya me acercaron. Ya, ¿qué más? ¿Qué más da? Karen dice: con hambre, Yuri. Parezco leona. Hambrienta. Y no ha cocinado. Ay, yo tomé sopita. Me hubiera dicho, le hubiera dado un poquito. Judy dice, bien, gracias a Dios, me alegro mucho. Es lo que se quieren. Ay, no sé por qué. Esta vaina se me calienta. Pero es por tener tanto esto aquí abajo, pero ya, para adaptarme hacia arriba. No, está difícil. Karen dice, ya voy con los likes. Gracias por esos likes. Así que, sí, señor. Eduardo dice, Karen, mi amiga. Sí, trátala bonito porque está aquí ya. Karen dice, estoy haciendo espagueti. Uy, sabroso, ¿espagueti con qué? A mí sí me gusta el espagueti. A mí sí me gusta el espagueti. Uy, no, ya esto se le pasé a ver. ¿Cómo va a pasarse la lluvia? Vamos a ver si la tengo. Si no la tengo. Ay, no la tengo. Judy dice, Humandata dice, gracias por su tiempo y like, bendiciones. Gracias, mi Humandata, gracias por estar aquí. Judy dice, jaja, Karen, yo terminé de todo. Ya gracias a Dios. Se me adelanté hoy. Flancita Caramelo dice, amiga, ¿de qué? Flancita. ¿Esa Flancita de quién es, Karen? Santísimo. Usted últimamente se parece a yo con esos nombres. Jak wspomina CNN, powiązania prowincji Khorasan z macierzystą organizacją nie są do końca jasne. Nie jest znana ani struktura dowodzenia ISIS-K, ani głębokość relacji z pozostałymi oddziałami dżihadystycznych. Wyraźnie widać jednak, że po obaleniu przez talibów Afganistanu... Francita dice, like 57. Gracias, Francita. Eduardo dice, besos, mi amor. Mira, Eduardo, déjame ese like, porque te llevas el like y no... Porque eres malo. Puro besito y no me das like. Flancita dice, vamos que vamos. Flancita dice, ay, Yareli. Vamos que vamos. Muévense like. Claro, claro, muévense like. Ya lo estoy moviendo. Hombre, porque ya sí. Estoy pasando ayuda y perece ahí. Me duele la garganta. Voy a tener que amarrarme algo aquí. Mira, cuando me amarro algo aquí, se me abre la nariz aquí así, ¿ves? Izrael zerwał prowadzone w Katarze negocjacje z Hamasem w sprawie uwolnienia zakładników porwanych do strefy Gazy. Izrael stwierdził, że to ślepa uliczka z powodu wysuwanych przez Hamas żądań. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła zaś rezolucję wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w strefie Gazy. Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na weto, a to nie spodobało się Izraelowi. W odpowiedzi na decyzję... Por donde voy? Judy dice, jaja, Francita, como es familia de la piña y de la sandía. Claro, claro, es familia de esos mismos. Karen, Francita dice, Eduardo, quiere chicharrón. Karen es la reina del chicharrón, así hay que decir. Joder, que le gusta dar chicharrón. Przed wojną Fali czuł się dobrze, ponieważ nie brakowało nam jedzenia i mieliśmy dostęp do leków. Jego stan zaczął się pogarszać podczas wojny. Flancita dice, es mi hermanita.
Es su hermanita, está como yo. Yo tengo a toda la familia en la casa. Ya ve por qué a veces es bueno tener una familia numerosa. Cosa, mi familia sí es grande. Ya le dice, Judy, ya en tu casita. Vamos que vamos, por aquí, por aquí, señora, abrigado. Me duele la garganta. Mire, ustedes saben que sirve para el dolor de hueso. O sea, mira, cada vez que echo la cabeza para acá, me traquea esto, ¿eh? A ustedes le traquea esto a mí. Mi pareja dice que yo a veces invento mucho, pero a mí esto me traquea. A ustedes le traquea esto, ¿eh? O a mí se me traquea bien feo. Yo dice, gracias, Yare. De nada, mi reina, no hay nada que agradecer. Con mucho gusto. De las delicias, sandía y kiwi. Cuando dice ese pedacito, yo sé quién eres. Bienvenido, bienvenido, de las delicias. De las delicias de la sandía de kiwi. Duda de sacar en sí. Oye, Karen, ¿usted cuántas tiene? ¿Ah? Algo le aprendió a Moquillo. ¿Ah? Las delicias, dice Judy. Alianza. Alianza con los 60 likes. Ay, santísimo. Judy dice, voy con las mías también. Ay, santísimo. Me van a dar chumbimba. Espérense ahí. Karen dice, a Judy. ¿Eh? La aprendí a Judy. Es mi maestra. Bueno, algo nos queda, ¿verdad? Eso es bueno cuando algo nos queda de las personas que conocemos. Claro, cuando nos quedan cosas buenas. Cierto. Judy se murió. Vamos que vamos, fuera que vuelva. Espérense ahí que voy a traer a mi hermano. Ahora voy a traer a mi hermano. Esa era mi, esa que estaba ahí era mi comadre. Ay, santísimo. Espérense ahí. Voy a ver. Voy a ver, espérate. Na północy strefy gazy, gdzie byłem, widać niedożywienie, widać głód, zaglądając uno que no le tenga. Także dzieciom byłem w szpitalach, widziałem dzieci tak niedożywione, że nie wiedziałem, czy dożyją jutra. Bueno, ya se fue. Wynik kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w ostatnich tygodniach z powodu niedożywienia i odwodnienia zmarło ponad 20 dzieci. Wielka Brytania przeprowadziła pierwszy zrzut pomocy do strefy gazy. Królewski Eduardo dice, hermosa. Palestyńczykom 10 ton. Delicia dice, vamos que vamos. Bora que bora. Mąka, konserwę i jedzenie dla niemowląt. Justyna Kazimierczak, TVN 24. To był dobry dzień dla Donalda Trumpa, przynajmniej częściowo. Otóż sąd apelacyjny stanu Nowy Jork. To bardzo jest ok. W tymczasowym wstrzymaniu egzekucji wyroku na. A ty liście dice, Judy, winagreta 3. Nene, lindo dice, bora que bora. Mandata dice, kiwi. Verdad, estos mandatas, si le quieren pasar a Umandata, mucho mejor. Umandata es muy apoyador, llévense a Umandata, que Umandata. Es buena vinagreta, llévensela. Eduardo dice, ya llegó el león. Que ya llegó el león. Bardzo szanuję decyzję sądu apelacyjnego. Do ataku w stronę drugiego. To nie fair, nie fair. To w ogóle jest nie fair. Bo w poniedziałek w zaskakującym zwrocie wydarzeń w ciągu godziny jeden nowojorski sąd w praktyce wyrokował byłego prezydenta przed bankructwem. Voy a ver si se la pasé. Más si ya se la pasé a ver. Bueno, se lo voy a poner a ayuda. Que no se la den. Aquí está, yo te voy a pasar otro binario. Donald Trump w poniedziałku miał wpłacić 464 miliony dolarów poręczenia. Eduardo dice hermoso. Nene lindo dice, ahora que voy. Eduardo dice, jajaja. Eduardo dice, el león caído. El león caídísimo. I zawyżanie wartości swoich aktywów. I choć były prezydent podkreślał, że bez trudu dysponuje nawet wyższą kwotą poręczenia. Nie muszę pożyczać pieniędzy, mam ich dużo, zbudowałem świetną firmę. Jego prawnicy ostrzegali, że zebranie tak wysokiej sumy jest niemożliwe, a poręczenia w takiej kwocie Trumpowi odmówiło około 30 przedsiębiorstw. Wyładuje się, si, si, kiedy. Dosłownie w ostatniej chwili zgodził się jednak na zmniejszenie kwoty poręczenia do 170
75 milionów dolarów i wyznaczył 10 dni na zebranie tej sumy. Ale zapowiedział, że wpłaci całą kwotę w wymaganym terminie, a to przynajmniej na razie uniemożliwi władzom stanu Nowy Jork rozpoczęcie przejmowania jego majątku. W pewnym sensie jest to zwycięstwo Trumpa, bo teraz musi zapłacić zdecydowanie mniejszą kwotę niż nakazano mu pierwotnie. Carmen María. Oye, esa Carmen, ¿quién es? Judy. Oye, Judy, esa eres tú, ¿verdad? Porque tú eres la que te llama Judy del Carmen. Yo también me llamo, ¿sabes qué, Judy? Yo me llamo Yareli del Carmen. Así como tú, tienes mi segundo nombre, Judy. ¿Verdad? Yo dije, a Judy le pusieron como a mí. Mi papá me puso a mí así por el nombre de una santa. Seksualnych z byłym prezydentem, którym polityk zaprzecza. Zasadniczo jest to roszczenie dotyczące oszustwa. Chodzi o to, że Donald Trump miał zapłacić komuś za ukrycie informacji podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. La delicia dice, ¿quién es Eduardo? Eduardo es el besón. Eduardo es el que le gusta andar besando. ¿Verdad, Eduardo? Został oskarżony były prezydent, usłyszał już ponad 90. Eduardo jest como una reina. Besos para todas. Jako jedyny może rozstrzygnąć się jeszcze przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. To sprawa, która mogła zostać wniesiona 3,5 roku temu. Zrobili to teraz, bo chcą wpłynąć na wybory. To ingerencja w wybory. Judy dice, nombre artístico. Artístico. A mí me lo pusieron fue porque, bueno, en mi país hay una virgen que se llama la Virgen del Carmen. ¿Verdad? Y mi papá me puso Yareli del Carmen. Mi papá era devoto a esa virgen. Y me puso así por eso. Eduardo dice, jaja, aquí. Jego strategia na ofiary politycznych prześladowań może okazać się mniej skuteczna. Angelika Maj, TVN24BIS. Judy dice, nene, saludos. Amerykański Departament Gracias, gracias. El nene es mi hermano. Znanego bardziej jako Puff Daddy lub P. Diddy. Artysta został oskarżony przez byłą dziewczynę o angażowanie się w handel seksualny. Eduardo dice, yo soy el rey de la chica. Y Karen es la reina del chicharrón. Cuidado, Eduardo. Ahora que bora, vamos que vamos. Bueno, ya, ahora sí. Ya llegamos a los 60 likes. Voy a pasar esta mandata. Mi mandata que le voy a pasar al nene lindo. Combs za pośrednictwem swojego prawnika stanowczo zaprzeczył zarzutom. Następnego dnia on i Ventura słynął się, przedali sprawę poza sądem. No la había pasado mi mandata con este hombre. ¿Qué pasa, Yareli Vinagreta? Eduardo dice, ah, ah, sí, claro, 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 tú sabes. Me duele la garganta. Karen dice, ese es mi hijo, el moquillo. ¿Cuál? ¿Cuál es su hijo? ¿Cuál es su hijo el moquillo? Ya usted está soñando con el moquillo. El moquillo tiene días que no viene aquí. De hace como una semana que no viene el amigo por acá. Un mandata dice, ay, nene. Un mandata dice, rompemos nuestra meta. De hermanitas. Gloria a Dios. Tienen boca de santo, mandata. Eduardo dice, sabor. Sabor, sabor a chicharro. Un mandato dice, rompamos nuestra meta. De 70 manitas. Una 70. Ya me duele la garganta, un mandato. Ay, ay.
Karen dice, aumentada ya con usted. Gertrude dice, la 62 de Judy. Gracias, mi Judy, gracias por, gracias por ese apoyo. No, no, Humandata es otra amiga. Humandata también tiene su canal. Humandata es muy apagador. Lleven su mandata con Humandata. Ustedes están durmiendo en la madrugada. Y Humandata le cuida el changarro. Humandata es muy apoyador. ¿Verdad? Nene dice, Humandata, ya en su casita. Yo soy el nene. Humandata tiene su canal aparte. También le estoy pasando a ella. Tú dices, gracias, Yare. Gracias a ti, mi reina, por estar aquí, ¿verdad? Gracias, gracias. Si pueden, regálenle ese sub a Humandata, ¿verdad? Que ella no tiene muchos amigos. Tiene el canal pequeñito. Pero es muy apoya mucho. Eso sí se los digo. El que se lleva un mandato se lleva un vigilante para su canal. Eso sí. Eduardo dice, León hablando. Santísimo. O charakterze w zasadzie stricte kryminalnym. Przeszukania zarządzono w wielu miejscach, także w domach trzech innych posłów suwerennej Polski, w tym dwóch byłych wiceministrów sprawiedliwości. To efekt działań zespołu śledczych badającego sprawę. Mira, yo no sé, quieren que le pase la otra. Si ustedes quieren, mira, yo le paso la otra aquí. Mientras tanto. O si quiere ya nos vamos, como ustedes digan. Verdad, ya yo me iba, pero bueno. Como ustedes digan. Juan Eduardo dice, todas chicas, puras mujeres que les gusta el chicharrón. Dice, beso en boca. Ay, ya te va aquí. Clancita dice, yo hago usted un mandato. Gracias, gracias, mi cariño. Gracias por pasarle un mandato a ver. No te preocupes, que un mandato. Lo tienes en tu canal. Że mediów katolickich padają też pytania o niejasne przelewy milionowych kwot. Każdy jest równy wobec prawa. Myśmy o to walczyli. Konjuga i dzieci. Ay, ya está pesado. ¿Verdad? Hay que darle chicharro para que se quede quieto. ¿Verdad? Sí, me gustan cuando dicen yuca con chicharro. Swoim wyborcom, części opinii publicznej, że my jesteśmy tutaj stanowczy, że my będziemy teraz ścigać te nieprawidłowości. Komentarze Zjednoczonej Prawicy są oczywiste. To jest brutalny atak, to jest brutalna pokazowa moskiewskie, rosyjskie, bandyckie metody. Patryk Jaki pisze, że funkcjonariusze wybijali... Bo ja wiesz, ile pan zyska, bo ja wiem. Prokuratura temu zaprzecza. Na wyższą możliwość wychodzi do mieszkania. Ale o kim wybija? I tak złamano prawo, uważa Zjednoczona Prawica. Potrzebne jest uchylenie immunitetu. Mam tu opinię pana Marka Chmaja z 2014 roku. Profesor Chmaj nadal uważa, że immunitet chroni posła i jego dom, ale przypomina, że poprzednia władza też przeszukiwała dom. Na przykład posła Gawłowskiego z Platformy. Niestety PiS zapomniał o mojej ekspertyzie. Karen dice, mandata dice, gracias, plancita. Yo le dice, Humandata, estoy también visitando a usted con mis hormiguitas. Te van a dar chuzo hoy, Humandata. Agárrate. Yo también te voy a dar chuzo. Verdad, enseguida se la paso, no se preocupe. Humandata dice, super gracias, Karen. Że złamano prawo. Za to na razie nie doręczono listu jakichś obronie. Ja tiene 463. Żaden list od pana Zbigniewa Ziobry. Oświadczam, że chciałem i chcę zeznawać przed komisjami śledczymi, tak miał napisać Zbigniew Ziobra. To jedna z jego ostatnich wypowiedzi przed rozpoczęciem leczenia. Pytany był wtedy o sprawę Pegasusa, też podobno kupionego z Funduszu Sprawiedliwości. Niestety politycy są takimi samymi obywatelami. Ludźmi nie powinni być traktowani tylko dlatego, że mają immunitet. W zasadzie przywileju. Prawo wobec wszystkich równe. Maciej Knapik, fakty. A teraz porażająca katastrofa, którą dokładnie... Mandata dice, gracias, Judy. ...kontenerowiec uderzył w most w Baltimore. Most runął. Poskładał się jak domek z kart. Do wody powpadały znajdujące się na moście samochody. Co najmniej 6 osób jest zaginionych.
Key Bridge to był symbol miasta, jeden z najważniejszych mostów na wschodnim wybrzeżu USA. Więcej szczegółów prosto z Baltimore, z miejsca katastrofy, ma dla Państwa korespondent faktów Marcin Wrona. Marcin, do wypadku doszło w nocy amerykańskiego czasu. Pokaż proszę, jak to miejsce wygląda za dnia i powiedz, czy zakończyła się już akcja ratunkowa. Pani, to akcja poszukiwawczo-ratunkowa pełną parą mogła ruszyć dopiero kilka godzin po katastrofie, gdy zrobiło się jasno i do przeraźliwie zimnej, mętnej wody mogli wejść nurkowie. My jesteśmy teraz bezpośrednio przy wjeździe na Key Bridge. To jest element obwodnicy miasta Baltimore. Te kontenery, które widzą Państwo w oddali... Lorena Lipa, jest a Julie. Dice, Carmen. Nieco dalej, po lewej stronie... La de Red. República Dominicana. Ay, santísimo. Ya yo sé por qué, ya merece los apellidos Ayudi. Karen dice, no se vaya. Espere. No se vaya. Espere, espere un mandate que le vamos a dar chicharrón. No es chicharrón, no es pescado. We were awakened, probudził nas chłop. Myśleliśmy, że to trzęsienie ziemi. Wyjrzałem przez okno, przez które normalnie widać most, ale nic nie widziałem. Było całkowicie ciemno. W Baltimore dochodziło w pół do drugiej w nocy, gdy w jedno z trzęseł uderzył 300-metrowy kontenerowiec pływający pod banderą Singapuru. Mowa. Obudziła mnie żona. Krzyczała. Nie wiedziała, o co jej chodzi. Powiedziała mi, że most się zawalił. Pomyślałem... No ja ręce las tengo casi todas. Zobaczyłem zdjęcia i powiedziałem, o Boże, to chyba jakiś ponury żart. Oh my God, you got kidding me. Samochody, które w chwili uderzenia statku były na moście, spadły z kilkudziesięciu metrów do wody. Wiadomo, że prowadzone były tam prace techniczne. Karen dice, Judy. Tiene una cuenta. Tiene una cuenta. Que pela el mango. Oye, santísimo. Ratownicy wykorzystują podwodne drony i sonar. We are still very... Prowadzimy działania poszukiwawczo-ratownicze i tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Musimy przeszukać duży obszar. Obejmuje rzekę. Ludzie się, ha, ha. W rzece w chwili tragedii nie przekraczała 10 stopni Celsjusza. Ludzie, tak mu mi mama kocina. I tam armata los dientes. To było najtrudniejsze. Jak się wydostać? Według FBI nie ma dowodów na to, że zderzenie statku z mostem było zamierzone, że doszło do aktu terroryzmu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy były problemy techniczne kontenerowca. Karen dice, linda mi hermana. Mire Karen, te vas en vivo. Załoga statku zdołała wysłać sygnał SOS, że straciła kontrolę nad statkiem. Dzięki temu zdołały zamknąć most dla ruchu, zanim doszło do uderzenia, co uratowało życie wielu ludzi. Key Bridge oddano do użytku w 1977 roku. Most miał ponad 2,5 km długości i był częścią obwodnicy Baltimore. Dziennie przejeżdżało tędy 35 tysięcy samochodów. W tej chwili, skoro tego nie będzie, tego mostu, Eduardo dice, esto fue caso cerrado. Ay, santísimo. ¿Y esa vaina por qué, Eduardo? Po katastrofie ruch w porcie w Baltimore został zawieszony do odwołania. Gubernator Maryland wprowadził stan wyjątkowy. Marcin Wrona, Fakty Baltimore. Oglądają Państwo Fakty we wtorek, a co jeszcze przed nami? Ratownik medyczny ciężko pobity w komendzie policji. Eduardo dice beso grande chica. Ay, santísimo. Orlando Vázquez dice like 64. Y ese quién eres tú, Judy, también. Judy metió hasta el marido. Eso es tu esposo, Judy. Tak mówi Mariusz Błaszczak. Karen dice, llegó mi amor. Po pierwsze, nie liczy się z granicami Ukrainy i Rosji. Judy. Jakub Sobiewski. Quién es Judy? Su marido, Karen. Po uderzeniu rosyjskiej rakiety w polską ziemię. Judy dice, w samym środku Polski. Ese no soy yo. Ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Wtedy Mariusz Błaszczak z rakiet sobie nie żartował. To jak teraz. Minister Sikorski też uważa, że należało... Manda, daje się gracia, chica, por su like. ...już zmienił zdanie, bo... Judas si es mia. Ale tu se de Karen. Karen, ese... Ah, si, mi esposo. Aha.
Ay, gloria a Dios. Ya me estaban asustando. Otra vez, todo lo que pasa en los maridos de la youtuber. Así cojo yo a mi medio limón, lo meto también, ¿no? Y él ni sabe. Bueno, ya le puse la roquita. I nie kazał jej szukać dowcipu i rakietę odnalazł cywil w czasie leśnej wycieczki. Pan minister Błaszczak nie powinien się w ten sposób wypowiadać i nie jest danym powodowanym autorytetem. Powinien zachować powagę, bo sytuacja jest poważna, a nie śmieszna. Kolejnej rosyjskiej rakiety w polskiej przestrzeni. To jest porażka również ministra spraw zagranicznych, bo skoro wzywa ambasadora, ambasador mówi, że nie przyjdzie, to znaczy, że nie liczy się strona rosyjska z Radosławem Sikorskim. Rosyjski ambasador, który zasłynął w Polsce z kłamstw na temat Polaków, Polski i wojny w Ukrainie, potwierdził swoją arogancję takim przekazem. Nie stawił się w MSZ-cie i to wywołało aż taki uśmiech ministra odpowiedzialnego za obronę Polski. Porażka również ministra spraw zagranicznych, bo skoro wzywa ambasadora, ambasador mówi, że nie przyjdzie, to znaczy, że nie liczy się strona rosyjska z Radosławem Sikorskim. Ten rząd i polskie siły zbrojne okazały się skuteczne. Więc ta radość. Uy, a ver si le pasa. To była nie tylko moralna. Parece, es que me toca revisar a ver cuál le tengo y cuál no le tengo. Nie mieliśmy takiej sytuacji. A ver si me confundo. Ambasador nie przyszedł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wtedy, gdy rosyjska rakieta uderzyła w polskie terytorium, rosyjski ambasador nie przyszedł do MSZ-u i niczego nie wyjaśniał, bo wtedy minister z PiS-u i rząd PiS-u nie zawracali mu głowy wezwaniami do wyjaśnień. Dyplomatycznych konsekwencji, co pani ma na myśli? Dyplomatyczne konsekwencje. Nie było reakcji. Teraz była i chociaż została zlekceważona, to Radosław Sikorski dostał kolejny argument w NATO i w Unii, by wzywać do zaostrzenia polityki wobec Rosji, a prezydent i obecny rząd mówili nawet jednym głosem o tym, że... No ja, Karen, tengo tu el armamento, Karen, ¿qué pasa? Jednym głosem. Zależało mi na tym, żeby Polska wysłała jasny sygnał, że w tych sprawach mówimy jednym głosem. Kośniak, to tam nic teraz tego, i różnić, możemy się bo ja ponę celu mandatę, nic teraz tego. W pewnych sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. No ja jednym głosem. Takim głosem mówi Mariusz Błaszczak o bezpieczeństwie Polski, były minister obrony i obecny szef klubu PiS-u, największego klubu w polskim Sejmie, Jakub Sobieniewski, Faktor. Lorajny, ese Judy, dice like 76. Gracias mi Judy, gracias por estar aquí. Niezawisły wymiar sprawiedliwości działa się bez debaty, w pośpiechu, a nawet w nocy. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Jeszcze niedawno stali po stronie poprzedniej władzy, która zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzała, nie pytając nikogo o zdanie. Rozmawiam z państwem. Sędziowie dobrej zmiany licznie stawili się na wysłuchaniu publicznym, które ma opiniować nowy projekt ustawy o KRS. Były przeprowadzane wysłuchania publiczne. A na tą ustawą, którą zmienił PiS, o KRS-ie było wysłuchanie publiczne? Nie wiem, nie wiem, co to znaczy pracować nad ustawą 24 godziny. Tu akurat sędzia ma rację, bo gdy PiS zmienił KRS i oddawał go w ręce politykom... No, Karen dice, usted es difícil, Jareli. No la encuentro. Estoy fregada. ¿Cómo así? Que no me encuentra. Tienes que poner Jaregre, vinagreta. W polskim parlamencie nie tyle muszę bronić praworządności, co ją przywracać. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości jest debata, są eksperci, prawnicy, politycy, działacze społeczni. Wygląda na jakiś drobny, ale jednak istotny przełom. Tiene que poner ya regre. Ya regre. Lorraine dice, Karen, te abracé. Uwaga wymiaru sprawiedliwości były rozpatrywane w sposób otwarty. Odpolitycznienie KRS-u organu, który wskazuje kandydatów na sędziów, jest kluczowym punktem przywracania praworządności. Ten projekt realizuje standardy europejskie, to znaczy niesędziowskich członków ma... Karen dice, usted difícil, no le encuentro, estoy fregada. U mandata dice, hi, Dini. Zrywamy
mamy wreszcie z systemem politycznym wyborczym. To byli przedstawiciele polityków, nie sędziów. Sejm ma decydować, kto wybierze nowych członków KRS-u. Według projektu rządowego będą to sami sędziowie, ale wiele środowisk apeluje, by prawo do wskazywania kandydatów mieli też adwokaci, radcy prawni, uczelnie, a przede wszystkim obywatele. To obywatele walczyli o to, aby sądownictwo było niezależne, a w ramach tego sądownictwa niezawiśli sędziowie. Komisja rządowa zapewnia, że raz jeszcze rozważy ten pomysł, by na przykład grupa 5000 obywateli zgłosiła kandydaturę sędziego do KRS-u. Mana daje się gracia, Jari. Konstytucja. Jari. Naszym zdaniem. Judy dice, Gary. Coge link. Nie brali udziału w posiedzeniu komisji. Pani ich punkt widzenia. Ustawa jest niekonstytucyjna. Nominacje prezydenckie. Ktokolwiek by ich nie podpisywał. Nie podlegają weryfikacji. Ja sé quién es. Suweren powinien mieć ostatnie słowo. Hola, saludos. W demokratycznym państwie, a nie oligarchia. ¿Qué dice ahí? Saludos a todos. Ya sé quién es Karen, usted. Z powodu aspektu intelektualnego, jakby powiedzieć, słusznie nazywali się neosędziami. Uwagi, że zgłoszone wysłuchanie... Hola, ¿qué dice ahí? ...dyskutowane w Sejmie 9 kwietnia ustawy. No veo. ...ma być uchwalona dwa dni później. Prezydent nie zamierza jej podpisywać. Katarzyna Kolenda-Zaleska, fakty. No logro descifrar qué dice ahí. Mari. Hola Mari, bienvenida. Hola Mari, bienvenida. Ahora sí me dejaron gringa. ¿Quién es Mari? Mari, dice lindo día, bye. No te vayas, espérate, no te vayas porque te va. ¿Cómo te llama? Es que no logré leer lo que dice ahí. Bienvenida, bienvenida. Pero no logré leer lo que dice tu canal, el nombre. Tienes 75 amiguitos. ¿Cuántos años tiene mi rey? Mandata dice, ¡ay! Żeby panu prezydentowi po raz kolejny przedstawić argumenty i powalczyć w tej sprawie. Mari dice, la gata no soy yo, cuidado. Mari dice, tu vinagreta. Kupiła pigułkę i na wszelki wypadek na przykład zażyła 5 na raz. Jako projekt prezydencki została uchwalona ustawa, która ogranicza sobie... Ja, le puse vinagre. To mity, fejki i nieprawdy powiedziały prezydentowi posłanki lewicy. Padały informacje, które po prostu były nieprawdziwe, więc przygotowałyśmy naprawdę potężną dawkę wiedzy, którą przekazałyśmy właśnie po to, żeby nie było wątpliwości. Jak to wygląda od strony medycznej, prawnej, społecznej. A argumentów za tabletką dostarczyli właśnie... Po mucho gusto, te sami, wydaliśmy takie stanowisko, w której rekomendujemy używanie tego typu antykoncepcji u kobiet. I to rekomendują bez recepty. Towarzystwo Ginekologów odkłamuje także obiegowe teorie o tabletkach, a więc tabletki dzień po nie należą do preparatów o właściwościach wczesnoporonnych oraz, co ważne, są odpowiednie do stosowania dla kobiet w wieku rozrodczym, w tym nastolatek. Nie wykazano żadnych różnic w zakresie bezpieczeństwa lub skuteczności w populacji nastolatek w porównaniu z kobietami dorosłymi. Absolutnie żadne z badań. No, yo Mariela Pérez dice, like 68. Ajá, ya sé quién. Apenas me pone la R de ella, sé quién. María dice, mandata, hola, ya con usted. María dice, Judy está acabando. Oby rozstrzygną je na korzyść polskich kobiet i daj im to, do czego dostęp od dawna mają miliony Europejek. Katarzyna Górniak, fakty. Kolejny wypadek i kolejny tragiczny dzień w polskim wojsku. Żołnierz zginął pod niżnymi rysami podczas ćwiczeń górskich na Narwach. Zeszła lawina i żołnierz spadł z dużej wysokości. Mandata dice, gracias Mari. Mandata dice. Hi, Ariel. A eso era lo que decía. Guay, yo no entendí nada, comandante. Me dejó gringa. Ariel dice. Ajá, Mari. Które obowiązują w szkoleniu w Wojsku Polskim, zawiesić szkolenie z materiałami wybuchowymi, jak również ze środkami bojowymi do czasu zakończenia procedury.
Wiemy, czyimi rękoma została dokonana ta zbrodnia przeciwko Rosji. Jesteśmy ciekawi, kto ją zamówił. Tak o zamachach pod Moskwą mówi Władimir Putin, a mocodawców zamachów szuka nawet w USA i Wielkiej Brytanii. Alerty terrorystyczne są już nie tylko we Francji, także we Włoszech i w Norwegii. Katarzyna Słowińska. W moskiewskim sądzie czterech kolejnych podejrzanych o pomaganie zamachowcom. W sumie zarzuty usłyszało już 8 osób. Władimir Putin powiedział, że wszyscy winni śmierci prawie 140 ofiar mają zostać ukarani. Krwawy atak został przeprowadzony przez wyznawców islamu, członków zakazanego w Rosji państwa islamskiego. Wiemy, czy nimi rękoma dokonana została ta zbrodnia przeciwko Rosji i jej narodowi. Jesteśmy ciekawi, kto ją zamówił. Joel dice like. Gracias, Joel, gracias por estar aquí, gracias por volver. Mari dice, hay un mandante. Orlando Velázquez dice, lo que hago por mi amiga, dejo corazón. Gracias, gracias, mi Karen, gracias. Me duele esta vaina. De corazón, de todo corazón. Joel dice, bora que bora, sí. Gracias, Joel, gracias por ese apoyo que tú siempre me das, Tony. Ukraińskie władze powiedziały to jasno, a Rosjanie nie przedstawili na to żadnych dowodów, bo takich dowodów nie ma. Amerykański wywiad od tygodni ostrzegał Moskwę o możliwym ataku. Kreml uznał te sygnały za prowokację, która ma doprowadzić do destabilizacji w Rosji. Mandatory dice, hi Orlando. Zamachów terrorystycznych, a to może być pewnie taką kartą polityczną. Oye, ¿qué se va a imaginar Mario Agaren? Que está trabajando y está metido en YouTube. O el marido de Judy, que está trabajando y está metido en YouTube. O el mío, que está, bueno, el mío sí sabe, porque yo le quito el celular. Ay, santísimo. Także Włochy podniosły poziom kontroli do najwyższego. Chodzi głównie o Watykan i Rzym, gdzie tysiące osób mają uczestniczyć w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Kościoły zostaną też objęte szczególnie. Największym problemem dla służb. Dice, i mi hija, en la universidad y chateando. Esa es su hija, Andrea. Ujemy. Jak piszą niezależne rosyjskie portale, po tak potężnym pożarze trudno będzie ustalić dokładną liczbę ofiar. Nieoficjalnie dodają, że rannych może być ponad 3 000, dwukrotnie więcej niż podają władze. Ja dice, está comiendo mi padre. Wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Andrea. Zaczęła się procedura wobec Anna Maglapińskiego. Dice, no, mi hija es Lorraine. Y esa Andrea de quién es? Co będzie później o tym? Michał też. Drea, de donde eres, Drea? Dokumentów u marszałka Sejmu w samo południe ruszyła polityczna droga wniosku o Trybunał Stanu. Wanda daje się, haj, Drea. Wniosek przeanalizuje teraz Szymon Hołownia i przekaże go do Sejmowej Komisji Konstytucyjnej. Wanda daje się, haj, haj. Dzień dobry, Drea, przesłucha świadków i wysłucha samego Adama Glapińskiego. Pod wnioskiem o Trybunał Stanu podpisało się blisko 200 posłanek i posłów koalicji rządzącej, a to ich główne zarzuty. Moment obniżki stóp procentowych tuż przed wyborami. Brak reakcji wtedy, kiedy reakcja była potrzebna. Opowiadanie ludziom głupot, że stopy nie będą rosły, że inflacja nie będzie rosła. Kiedy wszystkie dane makroekonomiczne masaku. Że akurat tak nie będzie. Lajki 70. Będzie rosło. To polską gospodarkę. Ale masaku. Jest duplikada. Drea dice, like 71, bye. ¿Por qué te vas, Drea? No te vayas, espérate. ¿Por qué te vas? Ah, de Karen. Ah, pero hable vinagre, que estoy preguntando y no me dice nada. Przewodniczący Sejmowej Komisji zapowiada, że jej pierwsze posiedzenie zwoła prawdopodobnie za 2 tygodnie. Dice, like 71, bye. Ya se va a dinar. Mandata dice, chica, vamos con sus. Dámelo 50. Meta 100 likes. Mandata ya o 100 likes, no aguanto. Ya me duele la garganta. Tantísimo. Yo no aguanto con ese like. Drea dice, vinagreta. Joder, ya me duele esto, güey. Verdad, ya tengo esto de eso. To, co wydarzyło się w komendzie policji w Żyradowie, będzie teraz przedmiotem śledztwa prokuratury i w tym śledztwie będą się musieli tłumaczyć także policjanci. Paweł Rzot.
tak wyglądał tuż po pobiciu. To zdjęcia zrobione po pierwszej operacji. Do tej pory przeszedł 3 zabiegi. Nie chce pokazać twarzy. Połamany oczu, złamany nos. W tym momencie jest niedopuszczalne. Drugiego lutego wieczorem pewnie dyżur w karetce pogotowia ratunkowego. Jego zespół został wezwany do pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, który znajdował się w budynku komendy policji w Żyrardowie. Wcześniej mężczyzna miał grozić swojej matce śmiercią. Jego bratu udało się uspokoić i zawieźć na policję. Funkcjonariusze odmówili interwencji, sugerując wezwanie pogotowia ratunkowego. Widać pobudzonego mężczyznę w policyjnej poczekalni tuż przed przybyciem ratowników medycznych. Brat, który czekał na nas, od razu nie poinformował się o miejscu ratunkowskiego na rękówkę. Vamos a ver si esto sí será tiempo. Yo creo que no, porque no le tengo llave. O sea, por fin, esta se la voy a poner a tu Insta 3, que eres ahí. ¿Dónde está el canal de YouTube? Wtedy interweniowali policjanci. Do momentu przyjazdu ratownictwa medycznego. Zobacz, ona się to się lepa, co już ją do mnie gryli. Nie przejawiał żadnej agresji. W momencie policjanci zachowali się adekwatnie do zachowania tego mężczyzny. W momencie, kiedy była do tego podstawa i kiedy zaatakował ratownika, policjanci natychmiast wybiegli, zareagowali i obezwładnili tego mężczyznę. Według pełnomocników poszkodowanego policja popełniła błędy. Nie dopełniła swoich obowiązków służbowych. Czyli nie zadysponowała jakiegokolwiek funkcjonowania. Karen dice, aquí, wiedząc już od samego początku, że no vaya conmigo, niebezpieczna, le daré güey. A ver. Robo dice, like. I más like, let's go. Aj, santísimo. Policjantów zajmie się prokuratura. Został również złożony wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. U ratownika diagnozowano zespół stresu. Yo dice la rogola, saludos y bendiciones. Yo dice, Yareli, gracias, amiguita linda. Karen dice, voy a ese, voy a hacer mis espaguetis. Vaya a hacer tu espagueti, vinagreta. Me guardo un poquito de espagueti, veo. Karen dice, llegó. Rogo dice, la cocina de Judy, más. Bella dama, bendecido y muy feliz tarde. Yeah. Judy dice, buen provecho, Karen. Comandante dice, Yareli 26. Buen provecho, Karen. Me guarda el paquete, oye, vinagreta. No me vaya a dejar por fuera. El paquete con qué, con pollo, con atún, con sardina. Marek Nowicki przypomina, leczenie trzeba rozpocząć jak najszybciej, bo jest tylko na początku choroby. Pani Paulina, pomimo że zawsze dbała o zdrowie, nagle zaczęła tracić wzrok. Przestań widzieć na oko. Judice, amén, gracias igualmente para usted también, Rocola. Rocola dice, ya arreglé, esto mi otro like. Ay, Rocco, muchas gracias, Rocola. Te voy a dar tu llave enseguida. Gracias por esos likes, señor. ¿Verdad? La gente está activa. Pues, ¿cómo que me sirvió el perfume que me eché? Espérate, ya te la paso enseguida, pa' la que tengo aquí también. Espérate, que le estoy pasando la vinagreta esta que ya se va. Pokazujemy panie Monikę, Agnieszkę i Paulinę, bo 3/4 przypadków SM to kobiety i to te aktywne poniżej 45 roku. Judy, moi rogi, dice, gracias, yeah! Aquí estamos dando puro point. Tylko na początku choroby. Pacjent ma pierwsze objawy i powinien trafić do lekarza, rozpoznać i wtedy już nie ma większego problemu, na szczęście w Polsce. Z rozpoczęciem leczenia, bo mamy obecnie wiele leków refundowanych, które co prawda nie leczą stwardnienia rozsianego, ale skutecznie hamują jego rozwój. Osiągnął wielki postęp, no naprawdę dużo możliwości bez kontroli nad tą chorobą, zupełnie sytuacja jest inna niż była jeszcze kilkanaście lat temu. Dawniej sytuacja była fatalna. W faktach panią Izabelę chorą na SM pokazywaliśmy w 2000 roku. Choroba niszczyła jej wzrost, w aptece wydawała na leki. I to ja teraz pasuję ten negrito już. To była wówczas fortuna. Nie było jej stać na pierwszy lek hamujący SM. Już wtedy zarejestrowany, ale nie wprowadzony na listę refundacyjną. Nie ma tam ani jednego preparatu, który ja przyjmuję.
będę chora przewlekle w świetle prawa, ale zarówno to nie tylko ja, ale wielu innych chorych. Karel dice, Karel, vinagreta. Ya en su casita. Karel dice, gracias. Pues, espérense que se la voy a poner toda enseguida. La que no le paso porque ya ustedes saben que... La que no le nombro porque ya se las había puesto anteriormente. Pero las que me faltan se las voy a poner enseguida. Para que no digan que no las quiero. Andrés Espinal. O sea, ya sé quién es su hijo. Yo tengo hasta mi yerna. Wybory samorządowe już 7 kwietnia, więc warto przypomnieć, o co w tych wyborach chodzi. O tramwaj, o dojazdową drogę, o park, o codzienność wokół domu. Mieszkańcy mają głos i warto ten głos wykorzystać. Magda Ocja. To słynny na całą Polskę wrocławskie Jagodno. To jego mieszkańcy podbijali wyborczą stawkę w październiku, stojąc w północy w kolejce do urn. Nie ma więc wątpliwości, że zaangażowania im nie brakuje. Brakuje im za to tramwaju. Dzisiaj wszyscy mówią o tramwaju na Jagodno, nie oszukujmy się, tak? To jest w ogóle temat kluczowy. Kluczowy, bo połączyłby dzielnicę z centrum miasta i ułatwił codzienne życie. Nie da się dokonać, że wszyscy korki, no tutaj autobusy stoją i w godzinach szczytu to naprawdę jest ciężko. Korki są, tramwaj jednak nie stoi w korku, więc na transport w stronę miasta byłby szybszy. Czeka lub inna linia tramwajowa powstała. Manda daje się gracia, Jarek. 26. Na 2 tygodnie. Jak sama raz wskazuje. Manda daje się, robimy na manifestacji, bo to ja me duele el cuello. Rocco dice simplemente en efecto que tenía porque ya acabó. Yeah. Simplemente Karen. En efecto que tenía porque ya acabó. Przestrzeń w Bydgoszczy. Jest to mały skwerek w porównaniu do wielu innych dużych parków w naszym mieście. To tak zwany park kieszonkowy, w którym oczekiwany autobus można chwilę odpocząć. Dosłownie w zeszłym roku był wykończony i wcale też nie potrzeba wielu nakładów, aby stworzyć przestrzeń dla mieszkańców, które będą mogli na chwilę przysiąść w przerwie od pracy czy w drodze do szkoły. A właśnie tak. Joel dice, gracias, ya dedica a tu amiga. Mi amiguita. De nada, con mucho gusto. Fatalny jednak obrót w ciągu tych kilkunastu lat scementowania miasta. Żeby miasto wyglądało tak jak wszystkie inne większe miasta. Zadbane, zakwiecone. To kolejny wątek ponad geograficznymi podziałami. Jestem zadowolony cyklistą, więc dla mnie to ścieżki rowerowe, to co by nie powiedział. No. Te problemy w wielu miastach wydają się brzmieć uniwersalnie. Ścieżki rowerowe nie są zbyt dobrze zrobione dla rowerzystów. Latarnie na Karen dice, trasy. Yo veo repetición, sin el dueño. Ja jestem studentem, więc na pewno trochę może komunikacja miejska gdzieś, bo czasami ciężko dojechać gdzieś na zajęcia, na przykład na tej Lidy. Dobre drogi, dobre chodniki, przejścia za pieszych, bezpieczne miasto. I te wybory są właśnie o tym, o parkach, ścieżkach rowerowych, drogach, chodnikach, placach zabaw, żłobkach, instytucjach kultury. O tym wszystkim, co codziennie mijamy w drodze do pracy. Oświetlenie, bo tam jest taki ciemny zamek już przez tyle lat. O miejscach, w których spędzamy czas z dziećmi. Więcej placów zabaw dla niej. Czy o tym, gdzie seniorzy mogą się aktywizować? Magda Lucja. Rogo dice, y voy a desayunar, que todavía no he probado bocado. Ya regresé a correr. El Libby, cualquier cosa, me echa un grito. Dobry wieczór. Później będzie jeszcze Dariusz Jański i Arkadiusz Mularczyk. Wkrótce na Dima Nikolajnik oczywiście i Magda Sroka oraz Krzysztof Brej. Za spokojnego wieczoru Państwu. Judy dice, buen provecho, Rocola. Buen provecho, eso sí. Jared dice, Rocola, ya en tu casita. Mándate dice, gracias, Jared. Vamos, espere. ¿Lucha? Ya son las 8. Karen dice Judy, jaja. Rocola dice Jared Licato, muchas gracias, bella dama. Piotr Kraszko, to są fakty po faktach w TVN24, a z nami prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ten dzień zaczął się właściwie od tego, co... A llegado otra vez el León, dice Eduardo. O Eduardo, estás ahí escuchando. ¿Ah? Estás como al oído parado. Pod nadzorem prokuratury.
Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność, Zbigniewa Ziobry. Ile to nie w związku z nowotworem? Jego nieobecność była łatwa do ustalenia, nie było nawet próby kontaktu. Przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było gangsterskie działanie. Yo creo que esta no se la tengo. Czy żeby wejść do domu Zbigniewa Ziobro, wybito szyby? Rozumiem, że wyważono drzwi, bo widzieliśmy zdjęcia, ale jak było z tymi szybami? Nie wybito szyby. Jak próbowano się skontaktować ze Zbigniewem Ziobro? Dwukrotnie kontaktowano się z rodzicami, z teściami Zbigniewa Ziobro. Dwukrotnie uzyskano kontakt i dwukrotnie uzyskano... Esta no se la tengo, porque no la había traído. ...jedną radę udziału w tej czynności. Rozumiem, że ten telefon wykonano około 6.30. Wykonał ten telefon przed wejściem. Chciano wejść z osobą, która prezentowała gospodarza, natomiast takiej możliwości nie było, więc powyższego podjęta została decyzja o wejściu siłowym. A telefon do samego Zbigniewa Ziobro? Była taka próba wykonana, czy nie? Telefon do samego Zbigniewa Ziobro nie było. Czyli dzwoniono do rodziny, do teściów? Tak, dzwoniono do rodziny, do teściów i ostatecznie to przeszukanie wykonano przy... Manda, to jest... Eduardo dice, beso en boca mi amiga. Eduardo dice, hermosa, bella. Manda, te dice, ay, Yuyare. Ahí me duele el estómago. Następnie inny domownik. W tym przypadku takich osób nie było. Staraliśmy się, aby była ta osoba... Ustedes saben que tengo que esperar que se las acaben mucho. Ruby dice, like 76 de República Dominicana. Gracias, gracias mi Judy, gracias por ese like. Me duele el ojo. Joel dice, Yuyare, saludos. Natomiast chciałem podkreślić, że ta czynność była realizowana w sposób nadzwyczajny, w tym znaczeniu, że była filmowana w całości. Uczestniczył w tej czynności prokurator, co nie jest standardem. Prokurator i ilu funkcjonariuszy ABW? Nie wiem, tylu ile było trzeba. Jeszcze jedno pytanie o tę rodzinę, do której wykonano telefon. Bo rozumiem, że skontaktowano się z kimś z rodziny i ta osoba odpowiedziała, że nie przyjechał. Mando, to dice, hi, Rubi. Nie było łatwiej. Yo dice, Yuyare, saludos. Po dwóch godzinach około pojawił się pełnomocnik Zbigniewa Ziobro. Czy to państwo go poinformowaliście, czy on się dowiedział i przyjechał? I czy jest obowiązek poinformowania? Nie jestem pewien, nie ma takiego obowiązku, bo tu nie było pełnomocnika. Proszę zrozumieć, że tutaj Zbigniew Ziobro nie ma żadnego statusu, gdzie by mógł... Postępowanie nie jest prowadzone przeciwko nim. Jest, więc jakby pełnomocnik nie był ustanowiony, jest to jego decyzja. Ustanowił, zgłosił się, został dopuszczony do czynności i według mojej wiedzy czynności nadal trwają. No Patryk, jak ty mówisz, Zbigniew Ziobro ułatwiłby to wejście. Tak się zastanawiam teoretycznie, bo przez cały dzień słyszeliśmy wielu prawników, którzy mówili, no nie można informować wcześniej osoby, żeby nie przeszukali, bo to trochę uniemożliwiałby przeprowadzenie tych działań we właściwy sposób. Ale można było poczekać, zadzwonić w ciągu dnia, próbować dłużej, ale stać już pod tym domem, bo nie może być komuś wejść. Mamy godzinę 19.30, Zbigniewa Ziobry nadal tam nie ma. To miałoby tam no tak, ale prokurator stać. Ale po wielu godzinach na przykład ktoś z prokuratorem próbował się skontaktować? No, już weszliśmy do tych pomieszczeń, natomiast te czynności trwają właśnie z tego powodu, że staramy się uszanować w maksymalny sposób również gospodarza tego domu i oczekujemy na przyjazd osoby przyjazdowo wskazanej, żeby kontynuować przeszukanie. No właśnie, natomiast wie pan co, no, stanie przez 13 godzin przed domem czekanie, że może ktoś przyjedzie, no to pan Ziobro wielokrotnie mówił o równości. Eduardo dice, besos, boca, mi amiga. Eduardo, tu ta, como la reina. Nazwijmy to z przestępcą, którego nie ma w domu. I policja czeka 13 godzin, aż on przyjedzie. Albo mam tą równość, albo nie mam równości. Nie znam się na przeszukaniach, ale wiele osób... Może to panie się odbywa w tym przypadku, zaraz panu to powiem, identycznie. Ale ono trwa jeszcze, tak? Tak, ono trwa. Właśnie, bo wiesz, że oczekujemy na przyjazd osoby, która będzie reprezentowała gospodarza. A oczekujecie państwo czemu, żeby przekazać klucze? Bo rozumiem, że wstawiono nowe drzwi, pewnie nowy zamek, tak? Nie no, oczekujemy dlatego, że to jest duże pomieszczenie i są tam różne inne rzeczy i żeby ograniczyć się na przykład konieczność dalszych inwazyjnych wejść, to żebyśmy to zrobili po dobroci.
bo w domu to są różne rzeczy. Rozumiem, ale wiele osób... Karnicie, bo mogę wam. Zaskoczone, że to przeszukanie trwa tak długo od 6.30, bo to nie jest tak, że funkcjonariusze ABW pod nadzorem prokuratora, po prostu prokuratora biorą dokumenty, wkładają do skrzynek i wychodzą, tylko rozumiem, że trzeba sporządzić bardzo szybko. Oje, Karen, tiene una ardilla en su casa. Ewentualnie jaka dyskietka, jakie urządzenie elektroniczne jest zabrane, tak? Tak, od 6.30 to już... Tak, natomiast głównie powodem jest to, że są tam pomieszczenia, do których chcemy wejść w towarzystwie lub za pomocą osoby co najmniej reprezentującej gospodarza. I teraz kluczowe może pytanie w tej sprawie. Jaka była podstawa tego przeszukania? Czy skąd taka decyzja? Panie doktorze, 19 lutego wszczęliśmy postępowanie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i uzyskaliśmy 99 ton fakt, które stanowią materiał dowodowy. Ten materiał dowodowy wskazuje na podejrzenie... Wiele dzisiaj, dice, yo ya en tu casita. Manda te dice. W związku z działalnością... Yo igual, yo ya haré. Mogę mi zapytać, czy przeszukuje się działalności należące do osób, co do których istnieje podejrzenie popełnienia? Mamy przepis, który mówi, iż można dokonać przeszukania. Są w zasadzie dwie przesłanki. Celem znalezienia, to jest cel, celem znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód. Druga rzecz, drugi i podejrzenie, że ta rzecz się znajduje w danym miejscu. Jeżeli chodzi o dom pana Zbigniewa Ziobry, no to mówimy o domu dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. A więc to podejrzenie prokuratora, że tam się mogą znajdować dokumenty mające znaczenie dla sprawy o nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości, jest dość oczywiste. Bo część polityków prawicy mówi teraz, przecież wszystkie dokumenty są w Ministerstwie Sprawiedliwości, to po co... Manda, daj se piratita, su pantuchu, por favor, regalen su like. Manda, daj se... Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Gracias por su like. Aida dice, con esta no estaba, ya te tengo. Deja poner el like. Gracias, Judy, gracias, gracias. Dice, like 77. Gracias por ese like, mi Judy, gracias. Humanda dice, saluditos, Aida. Każda osoba, która została naruszona, może to żalić. Jeszcze nie chciał się odnieść do tego immunitetu. Właśnie, wyjaśnijmy tę sprawę. Tak. Znowu politycy Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski mówią, że nie można wejść do domu posła, bo ponieważ pełni go immunitet. Porównywano to czasem do sprawy sędzi Morawiec, co do której zgodzą, że to przeszukanie konstytucji. Tylko przypomnijmy, że zupełnie już artykuł konstytucji mówi o immunitecie sędziowskim 181 i 105 o immunitecie posła. Też były wyroki w tej sprawie... Manda, daje się cieka. Meta 100, ojca, caramba. Immunitet poselski nie chroni pomieszczeń posła. Tutaj to stanowisko jest, nie ma żadnej wątpliwości prawnych co do tego. Jest ono potwierdzane przez, również przez sądy. To wynika z prostej rzeczy. Immunitet posła jest określony tym, na co potrzebna jest zgoda marszałka Sejmu. Na zatrzymanie, na jego aresztowanie, na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. To jest ten immunitet poselski. Manda, daj się cieka, mama, bo już mówi błęda. Zamieta się najpierw, bo nie ma ani słowa na temat tego, aby nie można było dokonać. To było ograniczone zgodą Sejmu. Wobec powyższego, wobec braku takiego uregulowania, mają zastosowanie przepisy ogólne, a więc dom posła jest domem takim samym jak każdej innej osoby i przesłanki... Ahí dicen Karen, te abracé. Tampoco la tenía. Rocco dice, Yuyare, la y bella dama. Bendecida y muy feliz tarde. Albo nie mamy. Proszę... Gracias, Rocco, gracias. Jeżeli byśmy pomnieli kontekst polityczny, a może nawet nie tyle kontekst polityczny, ile kontekst osoby polityka i postawili tam osoby, które nie jest politykiem, to nikt nie miał wątpliwości, znając ten materiał, że to przesłanie było konieczne, zasadne, no i prawdopodobnie przeprowadzone prawidłowo. Czy zatrzymano telefony i iPada dzieci? Karen dice, vamos que vamos. Jest to zupełnie nieprawda. Robo, mandata dice, gracias a todos, sigamos suscribiendo. Unos a otros, sigan con buen trabajo. Rocco dice, Aida, la mejor de las tardes, bella dama. Karen dice, vamos que vamos, Greg dice, ya de Greg, eres muy hermosa, gracias, gracias, Greg. Gracias, Greg, gracias, mi amigo, gracias por tu apoyo. Rocco dice, Greg Dayton, caballero, muy, muy feliz tarde. Mandata dice, ay, Greg. Ay, se apagó el teléfono de mi vinagre.
Porque ahorita empieza a hablar. Cztery pracowały w Ministerstwie Sprawiedliwości i właśnie pracowały czy pracują? I pracowały i pracują. Tutaj jest różnie, natomiast szczegółów dotyczących tych osób, jak również tych zarzutów, no, jeszcze o tym nie informujemy, ponieważ te czynności się nie zakończyły i osoba, która jest beneficjentem, czyli Michał O., będzie przesłana jutro. Więc Michał O. to ksiądz, był egzorcysta, stojący na czele Fundacji Profeto. Ma to zainicjatywa, de super padre. Bueno, mándate por favor, todo lo que tenga una comunidad activa, compartan y publiquen esta transmisión para que su comunidad pueda unirse a este fantástico canal. Gracias, Francisco. Very nice person. Tu zachodzi podejrzenie po prostu, że Fundusz Sprawiedliwości, który miał pomagać pokrzywdzonym, ja miał cele ustawowo spełniać i realizować, no de facto był ja mi duele pieniądze wydawane na cele partyjne. Bueno, ahora sí, ya nos vamos, ya me duele loco, me duele el cuello, ya no soporto, ya no aguanto más ese dolor. ¿Verdad? Gracias, mi amiga, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme. Y mandate a dice, yo, cree, sí, es, so is we. Verdad, gracias a todos mis amigos, gracias por apoyarme. Que tengan un bonito día lleno de muchas bendiciones. Que Dios me lo cuide siempre. Me lo proteja de todo mal. Gre dice hello, Yuyari. Comandante dice, acuéstate, Yari. Ay, si me acuesto, que me duele la espalda, me duele esta vaina libre. Terrible. Które jest przedmiotem badań i analiz teraz? Jeżeli chodzi o zakres śledztwa, to tak. Ja co najmniej tyle. No puedo hablar, está muy duro. Ay, nasi me duele, se me pega esta vaina aquí. Terrible, se me calienta el cuello. Dziękujemy to za zawiadomienie NIK-u z 2021, bodajże pierwszy z 2018. Dołączyliśmy kilka innych zawiadomień. Kilka innych zawiadomień. Dziękuję, amen, gracias, igualmente para ti. I todos los presentes. Verdad. Bueno, ahora sí nos vamos. Nos vamos, que tengan un bonito día, mis amigos. Comanda, te dice, dile a Gregor que te dé masaje. Está dando masaje al computador. Bueno, no, ¿sabes qué? Esto, ¿verdad? Mira, tú sabes que a mí me llevaron a hacerme un masaje, ¿verdad? Me hicieron una cantidad de masajes. Y nada, esa vaina no me hizo efecto. ¿Verdad? Es la posición que cae rato bajo el cuello. Tengo que tratar de buscarme como una escala y ponerme la pieza. ¿Verdad? Porque esto. De tanto, ¿verdad? La amígdala esta, se me crecen así grande, de la misma vaina. Bueno, ahora sí nos vamos. Que tengan un bonito día lleno de bendiciones. Dios me lo cuide a todos. Nos vemos por ahí ahorita. Ahorita que me bañe. Voy a bañarme también. Ustedes saben que esta es la hora de mi baño. Dios me lo cuide. Gracias, mis amigos. Gracias a todos por ese apoyo. Que Dios me lo cuide siempre y le multiplique ese apoyo que siempre me dan. Karen dice, gracias, Judy. Judy, un mandato dice, bye, Karen. Umandata dice, bye, chao, Yare. Karen dice, Umandata, bye. Chao, chao, mis amigos, le mando un besito. Un besito como el besón de Eduardo. Yo dice, bendiciones. Descansa, Yareli, puede ser estrés. Terriblemente, a veces eso me estresa mucho. Sí. Verdad, gracias, mi Judy. Que Dios me lo cuide. Gracias a todos por ese apoyo. Karen dice, cuídate, Yareli. Gracias, mi Karen. Gracias.